Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por venir. Les damos la bienvenida al conversatorio Innovación Disruptiva en la Enseñanza, que estamos haciendo aquí en el Proyecto 50, el Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje. Entonces, ¿en qué va a consistir este conversatorio? La primera hora vamos a hacer una discusión, vamos a básicamente invertir las formas en las que se desarrolla normalmente un conversatorio. Vamos a empezar por una discusión, más o menos una hora, y la siguiente hora el profesor nos va a presentar más o menos pues el trabajo de él. ¿Quién es nuestro invitado? Nuestro invitado es Jean-Paul Pinto, quien desde su experiencia en la academia y como profesor nos va a demostrar un poco de su experiencia, sus estudios en cuanto a la educación y la innovación disruptiva en las pedagogías. ¿Quién es el profesor invitado? Jean-Paul Pinto es ingeniero comercial con más de 10 años de experiencia profesional y es docente en temas de mercadeo. Es profesor de universidades de posgrado y pregrado públicas y privadas de Ecuador y Colombia y asesor en temas de prospectiva y planificación. El profesor tiene una maestría en marketing por la Universidad Capital 1 de Toulouse, un máster en ciencias de gestión con enfoque en prospectiva en París y actualmente cursa un doctorado de administración en la Universidad del Valle. Trabaja como asesor del Instituto de Prospectiva y es docente de tiempo completo de la Universidad Santiago de Cali. Bueno, para mí es un gusto, soy Jean-Paul Pinto. Como dijo Camilo, básicamente estoy haciendo mi doctorado en la Universidad del Valle. Ahí está mi director, que es Javier Medina, que es el vicerrector de la universidad. Entonces Javier algún día me dijo, si algún día quieres hacer el doctorado conmigo, tienes que ir a Cali, a la Universidad del Valle, y trabajamos juntos. Es un poco lo que estamos haciendo, trabajando en temas de prospectiva, en temas de innovación. Y mientras hacía el doctorado, me puse a pensar qué podría ser como tema de investigación. Y un poco, ustedes saben que el Valle se caracteriza básicamente por los estudios críticos de la administración. Ellos critican todo. Actuf, Chanlat, son unos tipos, ¿no es cierto?, que se dedican a denunciar las prácticas ilegales en las organizaciones. Y una parte de la crítica también está en lo que enseñamos en las escuelas de negocio. Entonces yo dije, ¿por qué no comenzar a trabajar sobre lo que pasa en las universidades, lo que pasa en la forma que enseñamos, cómo es el espacio de clase? Y me interesó el tema. Y además, como estoy como docente en Cali y en otras universidades, yo estoy comenzando a hacer experimentos en las clases. Entonces, en la segunda parte del conversatorio, ustedes van a ver qué experimentos he hecho yo en clases. Algunos se van a reír, otros no te encontrarán sentido, otros le encontrarán mucho sentido. Pero la idea básicamente es eso, de que juntos discutamos qué podríamos hacer. Entonces, la primera cosa que voy, por eso le pedí a Edison y a Camilo que invirtamos las reglas del juego, primeramente yo les voy a escuchar a ustedes. Y en función de qué les voy a escuchar, en función de estas preguntas que están aquí. Ampliemos las preguntas un poquito. Hazle uno más. Quisiera que primera cosa que hagan ustedes el día de hoy es que mentalmente o por escrito comiencen a pensar en las respuestas a estas preguntas de acá. Y sobre eso vamos a comenzar a discutir todos, ¿de acuerdo? Ahí hay algunas preguntas que quisiera que ustedes respondan. Les voy a ir dando la palabra de 3 a 5 minutos por cada persona y ustedes me dirán qué piensan sobre eso, sobre estas preguntas de acá, ¿de acuerdo? Y si es posible, me cuentan sus experiencias. ¿Qué es lo que ustedes ya han hecho? ¿O qué es lo que ustedes no han hecho? De acuerdo, en el aula. Porque yo estoy básicamente trabajando sobre estas preguntas que me gustaría que ustedes, básicamente, con las que ustedes podríamos trabajar. ¿Sí? Entonces, les voy a dejar unos 5 minutos, tal vez un poquito más, y comenzamos la conversación. ¿De acuerdo? Y después yo ya en la segunda hora ya les presento un poco lo que yo estoy trabajando, en cambio. ¿Qué les parece imposible de hacer, pero si pudieran hacerlo, harían? Apagarles el celular. Yo quisiera hacer eso, pero eso es imposible. Y con eso pretendo captar la atención del estudiante, que no se disperse, que se concentre. Yo como docente, esa es como la principal problemática que tengo en estos momentos con ellos. Es imposible. Entonces no sé qué se puede inventar ahí como para acoplar eso al método de enseñanza o acoplar eso de alguna manera sin hacer algo malo contra ellos o que se afecten, digamos, en su ego, digamos. Ahora, ¿cómo te imaginas una clase en la cual el celular sería en cambio de uso obligatorio? Y estudiante que no tenga celular en la mano no puede entrar a clase. ¿Qué opinas tú de eso, en cambio? No, eso sí no lo haría yo.
Sigamos, eso, cuando quieran opinar, para que levanten la mano y les pasamos el micrófono, por favor, gracias. Gracias, buenas tardes. Pues afortunadamente en el área de idiomas, que es en la que me desempeño, hay infinidad de recursos vía pues internet o online. Nosotros personalmente, en mi caso, procuro utilizar ese recurso, ojalá pues cada dos clases en promedio, pero ese es otro problemita que encuentro, es que no todos los estudiantes tienen el celular. Entonces los que no lo tienen se sienten como relegados, atrasados, profe, entonces yo pues trabajé en equipo, trabajé, pero igual no es lo mismo. Por ejemplo, se pueden hacer dinámicas, mucha actividad de refuerzo según los temas que estén trabajando. Pues para mí no es del todo una, pues perdónenme la palabra, una maldición tener un aparato de esos en clase. Me ha servido, hay que saber buscar el momento, invitarlos a que lo guarden mientras llegue el momento de utilizarlo. La idea es tener paciencia, es innegable que esa es una herramienta que para ellos es vital, para nosotros puede ser un recurso, algo diferente. ¿Sí? Ya. Sigamos con las preguntas, sí, por favor, gracias. Yo quiero contar un poquito la experiencia mía en la materia. Yo soy profesor de la materia de automatización y control en procesos industriales. Nosotros teníamos una metodología inicialmente que era la clásica, el libro de Ogata, que tiene aproximadamente 1150 páginas, y entonces los estudiantes era brega doblaros y meta y meta y meta y llene y llene. Y la pregunta que nos surgió es, hombre, ¿y eso para qué sirve? ¿Dónde se va a vender ese libro? ¿Qué van a hacer los estudiantes? Entonces, con Proyecto 50 nos propusimos hace alrededor de unos 6 años aproximadamente, y dijimos, vamos a cambiar el chip, vamos a cambiar las formas de hacer las cosas. Y cambiamos la pregunta. Primero pasábamos el libro empieza con transformadas de Laplace y de ahí para arriba todo el pedaleo matemático. Y al final el estudiante no sabía para qué servía eso. Entonces la pregunta la cambiamos en el sentido que dijimos, ¿qué quiere usted hacer? Les hicimos la definición de qué es, control. Y una definición muy simple, hacer que los procesos funcionen como usted quiere. Partan de esa definición y los muchachos empiezan a definir sus problemas y a buscar problemas y qué quieren y cómo lo quieren. Simplemente ese hecho de cambiar el orden de las preguntas, ellos empiezan a construir todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque es que el asunto es que el conocimiento está ya en todas partes, en Google. Cualquier cosa, pregúntele a Google, Google lo tiene todo, ¿cierto? Entonces ellos empezaron a construir. En este momento los muchachos, me encontré ayer con un grupo, profe, yo quisiera montar una empresa con este problema, ¿sí? Entonces eso llama la atención, ¿cierto? Y entonces pues unos bregando a animarlos. ¿Qué no puedo hacer? Pues decirles, vea, tome 10 millones de pesos para que monte esa, eso ya se me sale de mis manos, ¿cierto? Pero ¿qué se ha hecho? Que se las he dicho a los muchachos, esto sirve para esto en la vida. O las cosas, simplemente piensen en el problema y las cosas están. Listo, perfecto, gracias. Buenas tardes. Innovar en una clase, dejar de ser el centro de atención. Que la esencia sean los estudiantes o los socios de aprendizaje, que así los estamos llamando hoy en día, que los estudiantes conversen antes que llegar a imponer cosas. Hay algunos elementos mínimos de propuestas, de reglas de juego. El celular se convierte en un problema cuando el estudiante no está conectado y cuando el estudiante no está retado a nivel individual y colectivo. Sí, hay unos niveles altísimos. Y ahí podríamos ir a lo que Alberto acaba de decir, que de adicción y que es imposible dejarlo. Pero cuando el reto es suficientemente grande dentro de clase, vale la pena. ¿Qué he hecho? Mover el cuerpo, mover las aulas como las tenemos. Inclusive tenemos que tener conversaciones aquí con la parte de logística porque hay que volverlas a dejar igual.
que ellos jueguen con sentido, o sea, que haya una lúdica que apunte a una didáctica y que tenga sentido dentro del contenido de la clase. ¿Qué no haría dentro de una clase? Uno, irrespetar a los estudiantes. Dos, buscar al máximo llamarlos siempre por su nombre. Y tres, que aprendan unos elementos básicos de comunicación y que lo aprendan a partir del ejemplo, de escuchar, saber preguntar, la interrelación y poner lo que tú acabas de decir, algo que los ponga a ellos como un reto de, bueno, ¿y esto cómo lo hago? ¿De dónde lo saco? O sea, fundamentalmente eso. Excelente. Acuérdense que yo les voy a escuchar a todos ustedes. Todos tienen que hablar, aunque sea un poquito, pero esto que todos contesten por lo menos a una pregunta o cuenten su experiencia o su no experiencia sobre los temas de innovación en el aula. Tengo que escucharles a todos, a todos. Buenas tardes. Yo también pertenezco al área de idiomas. Voy a responder la primera. Cuando escucho innovar en una clase, que se me viene a la mente, la palabra cambio, riesgo, descarte, sustitución, y eso implica, pues, muchas veces puede ser una ventaja, pero también un riesgo de adoptar algo que de pronto no va a funcionar. ¿Y qué tanto estarías dispuesta tú a arriesgarte justamente, a asumir esos riesgos con tus alumnos? No, si uno no se arriesga, pues se queda. Definitivamente hay que arriesgarse. Yo creo que por eso es tan importante el trabajo colaborativo también y como esa búsqueda colectiva de qué es lo que nos puede ayudar y lo que nos puede generar un cambio positivo y que impacte en nuestro caso a los estudiantes de idiomas. ¿Qué cambios imaginas tú de los cambios que has dicho? Que pues nosotros recientemente hicimos un cambio de currículo y de libro y eso implicó la adopción de una plataforma. Y en muchos casos hubo estudiantes reacios a adoptarlo y profes también. Porque pues en el caso de algunos estudiantes, temor de saber trabajar bien con la plataforma, porque también tenemos estudiantes que ya son de otra generación, no todos son millennials. Entonces, y en el caso de los profesores, ¿cuál fue como el temor más? Pasamos de tener solo libro, texto guía, a tener ahora ya un componente tecnológico. Entonces, les daba mucho miedo enfrentarse a algo que no existía en el programa antes. No es lo mismo solamente usar un texto y un workbook a pasar ya a tener también que hacer como un seguimiento al progreso de los estudiantes en una plataforma, mirar un gradebook, mirar cuántas horas está invirtiendo de práctica un estudiante, mirar cuántas veces está intentando, cuántos aciertos, desaciertos. Pero yo creo que al mediano plazo, porque ya llevamos 3 años de implementación, yo creo que la mayoría de los profesores, diría yo, ven muchas más ventajas al uso de esa herramienta. Y a partir de lo que ellos observan ahí de los estudiantes, tienen muchos más argumentos para hacer ese acompañamiento y esa retroalimentación de los estudiantes. Entonces, fue un cambio muy difícil y lo tuvimos que hacer de manera muy estratégica porque se hizo acompañado de profesores, no fue una decisión de abajo hacia arriba, fue una decisión acompañada de un equipo de docentes que nos acompañó en todo el proceso de selección, de pilotaje de la serie y de implementación y de entrenamiento del componente tecnológico de pares. Entonces no era entrenamiento de coordinación hacia profesores, sino de par a par. Entonces eso fue muy bien acogido y tuvo mucho éxito el modelo. Listo, excelente. Yo creo que innovar es cuando el estudiante al terminar te dice, ya lo sé hacer. Una cosa es que lo sepa y otra cosa es que lo sepa hacer, que pueda aplicar lo que él aprendió con toda la propiedad. Porque yo creo que nos hemos pasado teorizando mucho y a él le ha faltado meterse al barro un poco más
y cada vez que lo ponemos más en situación real, él ve que aprende mejor y que se vuelve diestro para lo que está haciendo. O sea, usted puede saber de automovilismo, pero no saber conducir un carro. Una cosa es sentarse en el carro a 300 kilómetros por hora y otra cosa es saber decir que se debió haber hecho tal maniobra o tal otra. Igual, las empresas nos están diciendo hoy que quieren que la gente llegue a trabajar, no a aprender a trabajar, ¿sí? Porque ellos no se pueden pasar después de que la gente empieza otro año enseñándole a hacer el trabajo, sino que ellos quisieran que la gente llegara de una vez, palabra un poquito dura, a producir. Entonces yo pienso que innovar es eso, innovar es lograr el objetivo que el estudiante está trayendo hoy, que es un objetivo absolutamente distinto a lo que le pasaba antes. Hoy él quiere construir las cosas, él quiere crear a partir de lo que nosotros estamos entregando. Entonces, cuando uno dice inspira, crea, transforma, es porque innovar debería ser las tres fases. Cómo inspirarlo a él, cómo hacer que él haga, que cree, que proponga, y cómo transformarlo a él en otra cosa diferente a la que entró a la universidad. Listo, excelente, gracias. Acá, acá, aquí y acá. Acá primero, donde la... Bueno, yo quisiera referirme como a otro aspecto que para mí ha sido como bastante complejo cuando trabajo con estudiantes, y es el tema de la evaluación. Cuando nosotros hablamos de innovar, pues yo estoy muy de acuerdo, uno por lo general siempre piensa en hagamos cosas diferentes, cambiemos, pongamos otras condiciones, o sea, digamos, cambiemos los roles, cambiemos los focos del trabajo, como lo dice el profesor Gabriel, focalicémoslo en el estudiante o focalicémoslo, digamos, en una pregunta. Habría distintas formas de abordar el tema. Pero una de las grandes preocupaciones que creo que en términos generales tenemos todos los profesores es esos cambios implican cambiar el proceso de evaluación. Y los procesos de evaluación, desafortunadamente, digamos, por un lado el sistema nos exige siempre una clasificación, una categorización muy puntual del aprendizaje, que a veces es muy difícil lo que tú observas en un trabajo colaborativo entre los estudiantes, lo que ellos cómo van evolucionando en un proyecto, y tú tienes que calificar un 20% hoy, un 30% mañana, y ese tipo de relaciones me parece que son, ahí sí es cierto que no casan una cosa con la otra. Entonces ahí me parece que es una de las cosas que le gustaría a uno hacer, cambiar el proceso de evaluación, mirar más los desempeños, tener más tiempo con cada estudiante para poder sentarse, escucharlos, oírles sus postulados, sus inquietudes, los abordajes que ellos mismos están haciendo a partir de las interpretaciones que hacen de lo que investiguen o de lo que vayan aprendiendo con sus pares. Pero realmente eso de alguna manera, hoy en día todavía, yo consideraría que es algo casi que imposible en grupos que tú trabajas de 30, 40 estudiantes, sobre todo cuando hay profesores que en un semestre pueden tener 100 o 150 estudiantes distintos en distintos cursos. Entonces, ahí me parece que eso es un tema donde ahí tenemos que implementar una innovación disruptiva realmente para poder romper con ese proceso. ¿Y qué sistemas de evaluación se te ocurren a ti? ¿O qué has pensado tú, alguna vez te has imaginado para romper esos sistemas de evaluación que tenemos hasta ahora? Yo creo que debe ser una combinación de varios tipos de evaluación. O sea, finalmente para uno poder lograr que el estudiante llegue, digamos, termine un proceso y llegue a una empresa, por ejemplo, sabiendo qué es lo que tiene que hacer, tú tienes que darle el espacio para que durante su proceso él demuestre que es capaz de hacer eso. Entonces, en la mayoría de las pruebas que uno tiene, pues son muy de saber, es muy difícil medir a veces el saber hacer y qué tanto realmente han desarrollado una capacidad para desempeñarse en algo concreto. Entonces, en esa medida uno, pues lo que yo hago normalmente es trabajar mucho por proyectos con ellos, pero es una situación muy complicada cuando tú tienes que pasar una nota, porque se vuelve o muy subjetivo de parte tuya, o el sistema te está imponiendo que tú como que, digamos, te anticipes a los resultados que todavía no ha alcanzado el estudiante. Entonces, la combinación de procesos de evaluación, por ejemplo, donde haya evaluación, coevaluación, autoevaluación, heteroevaluación, me parece que son muy importantes porque determinan como una combinación
de las distintas miradas, la mirada que yo tengo como estudiante y yo cómo me siento y qué siento que he aprendido, la del profesor o la del tutor o la del facilitador que puede decir, bueno, yo veo que sí has avanzado, o la de los mismos compañeros cuando dicen, sí, yo veo que vos sos un teso en ese tema, sí has aprendido, mira que antes no sabías esto y ahora lo sabes. O sea, es un proceso que pienso que no es único, que es un proceso cíclico que tiene que ir dándose y que se tiene que repetir constantemente. No, yo no puedo decir que yo me autoevalúo solamente en un momento, sino que me tengo que autoevaluar permanentemente, los procesos de coevaluación de pares deben ser permanentes y lo mismo esa mirada desde el docente o desde el facilitador, pues también tiene que ser una mirada a lo largo de todo el proceso, de todo el curso, que es algo bastante complejo, mirar uno por uno. Ahora, ¿tú les has preguntado alguna vez a tus estudiantes cómo les gustaría ser evaluados y qué sistema se les ocurre a ellos de evaluación o no? Por lo general los estudiantes en ese sentido son muy pragmáticos, ellos dicen, no, profe, una autoevaluación y con eso es suficiente y yo me pongo lo que yo creo que he hecho, ¿cierto? Pero la experiencia que yo he tenido, pues sobre todo en términos de más de posgrado que de pregrado, ha sido que a los estudiantes les gusta muchísimo cuando uno les mezcla sobre todo la autoevaluación con la coevaluación. O sea, en el sentido en que tú los pongas a ellos en el plano de decir, bueno, a ver, si yo respecto a este tema, yo realmente estoy cumpliendo este objetivo, yo esto que dice aquí el curso, yo realmente sí soy capaz de hacerlo o no soy capaz de hacerlo, y que también uno les dé instrumentos para que ellos puedan medirse alrededor de eso. Obviamente hay que darles algunas rúbricas o hay que darles algunas preguntas que los lleven a él a hacer una reflexión muy puntualizada en ciertos temas o en ciertos desempeños que uno estaría esperando lograr. Listo, sigamos, estamos primero acá, y después regresamos otra vez acá y acá. Sí. Bueno, respecto a la pregunta, ¿qué les parece imposible de hacer, pero si pudieran hacerlo, lo harían? Pues hablo desde mi punto de vista, no creo que haya imposibles. Sí, yo doy clase en pregrado y he hecho cosas que me han resultado. Pues modestia aparte, en las ideas, entre comillas, que yo considero locas que he planteado, me han resultado. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué nos puedes contar? Por ejemplo, yo tengo una clase que es proceso de manufactura y hay algo que se llama carta de procesos, ¿cierto? Que es como la guía que tiene que hacer un operario al momento de realizar una pieza de una máquina. Entonces, eso tiene todo un montón de requerimientos y cosas. Para tal fin, yo desarrollé una actividad. Entonces, le dije el salón en grupo, les digo, hagan un avión de papel que pueda volar de tal punto a tal punto, listo. Cada grupo desarrolla su avión y desarrolla como la guía, y ya después intercambio las guías y miro si el otro grupo es capaz de hacer correctamente el avión o no, con la guía que les doy. Y ellos se les olvidan las cosas que para uno son, pues que para uno como ya lo hizo, son muy obvias. Entonces el otro grupo no sabe correctamente dónde doblar el avión, cuánto es el doblez, todo ese tipo de cosas que a simple vista son muy obvias, pero que realmente no son tan obvias en el fondo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas me han ayudado bastante, entre otras actividades. Y, por ejemplo, en el caso del celular, este semestre yo estoy dando sistemas de producción 1. Entonces, hicimos una planta en el salón, hice diferentes grupos y los grupos se comunicaban a través del celular. O sea, hicimos un grupo en WhatsApp, ¿cierto? Y yo era como el watcher, como el observador, ¿listo? Y yo era el cliente, y el salón era la empresa y tenía diferentes áreas. Entonces yo como cliente hacía un pedido, ¿cierto? Entonces por el celular yo visualizaba cómo se iba moviendo el grupo, ¿sí? Eso fue como algo práctico, a los estudiantes les gustó, pues les llamó la atención como la utilización de la herramienta del WhatsApp, no solo para organizar las fiestas que organizan o etc., sino cómo pueden manejar una empresa desde una herramienta como esa. Y el otro punto, y la otra utilización que yo le doy mucho al celular es a través de los clickers. Sí, que anteriormente teníamos los aparaticos, pero ya está, ya lo podemos manejar por acá por el código QR. Sí, también lo utilizo yo bastante. Entonces, no es como darle esa mala perspectiva al celular que solamente es para que los estudiantes estén chateando o como yo les digo yo, cazando pokémones,
sino que también lo pueden utilizar para otras cosas. Estas opiniones de los estudiantes, ¿las estás evidenciando? ¿Tienes tu evidencia escrita o audios o videos que demuestre que les gusta y quisieran repetir la experiencia? Mira, a mí me pasa una cosa muy particular. Yo armo muchas visitas, pues dentro de los planes que yo hago, nosotros vamos a visitas industriales. Una vez me pasó que utilicé el correo de la universidad, Interactiva. Resulta que Interactiva tiene un problema. Cuando tú adjuntas un archivo, solamente puedes ver el archivo, no sé si lo han solucionado todavía, no sé, lo puedes ver solamente si estás en el computador, en un PC o en un laptop. Por el celular no se puede bajar un correo adjunto. Teníamos una visita y yo mandé toda la información por correo adjunto. Los estudiantes no quedaron graves, o sea, yo me encontré a uno de los estudiantes jugando básquetbol. Yo le dije, vamos para la visita. Profe, ¿cuál visita? No tenía ni idea porque ya había mandado toda la información por el adjunto. Entonces ya ahí fue que empezamos a tratar todo por un grupo de WhatsApp. Sí, obviamente hay lineamientos que uno debe tener al momento de armar un grupo de WhatsApp, y más que es con un grupo de estudiantes, ¿sí? Solamente es para fines de la clase como tal. Pero en sí ha sido una buena recepción por parte de los estudiantes. Listo, vamos acá. Camilo se levantó primero la mano, de ahí vamos a ir para acá y para acá, para allá. ¿No alguien levantó? Sí, ¿qué? Eso, sí. Yo quiero responder la pregunta de qué consideran que no debería hacer en clases, no se debería hacer en clase, por más disruptivo e innovador que parezca. Entonces, últimamente o actualmente se asocia mucho la parte de la innovación en la educación con la tecnología. Y a mí me parece muy valioso cuando un docente encuentra la forma de utilizar la tecnología como una herramienta para promover el aprendizaje. Yo hablo desde mi experiencia en Proyecto 50, no como experiencia docente, porque no tengo, pero ¿qué no se debería hacer? No se debería asumir, considero yo, que la tecnología va a facilitar la forma en la que se va a enseñar y se va a aprender, sino que debería ser una herramienta de cómo utilizar y cómo promover mejor un aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchas veces uno escucha a estudiantes, uno escucha a profesores que dicen, es que todo está digital, entonces para mí es más fácil, ya no voy a la biblioteca, ya no cojo un libro, ya no hago un ensayo, ya no escribo, ya no leo, sino todo está a través de herramientas tecnológicas. Y lo mismo por parte del profesor. No, entonces ya no hago la clase porque todo está montado en la plataforma, todo está montado en el correo electrónico, entonces ya no hago énfasis en utilizar el aprendizaje de una forma más, de utilizar la tecnología de una forma más propicia para el aprendizaje. Me parece que la tecnología debería ser, si se quiere usar, porque claramente es una opción, una especie de, una forma de impulsar el aprendizaje, no de hacer las cosas más fáciles. Hay estudios en psicología cognitiva donde le ponen un parcial a los estudiantes, con letra grande, decoraditos, bonitos, y a otro grupo, un parcial con letra fea, letra poco entendible, sí, distorsionada. ¿Qué pasa? Les fue mejor a los que tenían el parcial más difícil de leer. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un énfasis cognitivo mucho más fuerte, y tenían que producir más. No estoy diciendo que esa tenga que ser la solución, pero es un ejemplo de que muchas veces el hecho de tener herramientas que nos hagan las cosas más fáciles tal vez pueda llegar a ser contraproducente. Listo, vamos para acá. Gracias. Yo también quisiera responder a la pregunta de qué quisiera que pasara, pero que se sale de mis manos. Y dado que estoy en la parte de idiomas, yo quisiera que en todos los pregrados y los programas de la universidad hubiese más continuidad y más exigencia frente al uso del idioma extranjero, porque de pronto se ven esfuerzos aislados en algunos programas, algunos profesores, pero realmente no se ve un esfuerzo como de toda la universidad, como algo que sale de la universidad y que dice, sí, que es transversal y que diga, bueno, si nosotros estamos graduando estudiantes que supuestamente salen con un B2 de suficiencia en el idioma, entonces la universidad en general va a hacer un esfuerzo transversal para que en todos los programas, independiente de el que sea, no solamente negocios internacionales, tiene que hacer estos proyectos en inglés, tiene que hacer tal porcentaje de lecturas en inglés, ¿sí?
empezando porque a veces yo me pongo a mirar el campus que ya tenemos tantos extranjeros y no veo ni siquiera un aviso en inglés. Entonces hay como muchas cosas que están en papel y que se le exige, que se le pone al estudiante el pare, usted no puede seguir hasta que no cumpla con esto, pero que él no le vea aplicabilidad, porque él solamente tiene que cumplir con ese requisito para poder tomar cierta materia, porque si no coge esa materia se atrasa no sé cuánto tiempo y si no cumple el tercer requisito no se gradúa y punto, y de ahí las admisiones no se mueve, ¿cierto? Entonces, debería el estudiante sentir que en la universidad realmente lo que él está aprendiendo de inglés tiene aplicabilidad en su vida académica y más tarde en su vida profesional. Cuando estuve haciendo la última maestría hace 4 años que ya regresé, yo veía esfuerzos muy chéveres en un área que lo llaman service learning. Y entonces uno ve que el estudiante, independiente del programa que esté haciendo, hace proyectos que impactan a la comunidad. También quisiera ver más de eso en esta universidad, que el estudiante vea que hay una hilación. O sea, yo necesito hacer matemática porque aquí después voy a hacer esta, no sé, que todo esté como en un hilo, que todo el pensum de un estudiante esté amarrado a un gran megaproyecto de algo que va a impactar a una comunidad, y ni siquiera a las comunidades privilegiadas, no, a las menos privilegiadas. O sea, eso deberíamos estar haciendo las universidades. Todas esas platas que se gastan a estos estudiantes en esos proyectos tan caros, de cosas que después quedan por allá tiradas en un garaje que no le sirve a nadie porque nadie la usa, ¿por qué no lo hacen para un proyecto que realmente impacte a la comunidad, a los menos privilegiados? Eso quisiera yo, pero pues como estoy en idioma, se sale de mis manos. Listo, vamos para acá. Allá al frente, por favor. Justo acá, no, aquí adelante. Acá adelante, acá adelante. Eso ahí. Bueno, hay una pregunta, creo que la tercera. Sí. Bueno, voy a responder la tercera. ¿Qué les gustaría hacer en sus clases, pero de tener el apoyo lo harían? A mí me encantaría incluir una técnica llamada paneles de consumidores. Esa técnica me encantaría incluirla, que hubiese un laboratorio de Mercalab que incluyera eso, los paneles de consumidores, los paneles de expertos. En cuanto a cuando escucho una innovación en clase, ¿qué se les viene a la mente? Hombre, respetando mucho la palabra innovación, yo creo que es una palabra que en este momento está de moda. Es un concepto que está muy de moda, entonces lo vamos a cajetear, lo estamos manoseando mucho y eso va a terminar perrateado. Entonces creo que hay que sí, meterle más razón a eso y evitar que, es que en la calle hay mucho mercanchifle hablando de innovación, entonces eso estamos embolatando a la gente. Entonces pienso que, y la innovación inclusive es mucho más sencilla de lo que la gente cree, porque es la combinación de elementos preexistentes para el desarrollo sostenible de uno nuevo. En cuanto a qué cosas disruptivas he implementado en clases, yo he escuchado a los compañeros y he visto que pues, me homologo a ellos porque veo que hacemos cosas similares. Por ejemplo, en la clase desarrollamos proyectos de investigación de mercados cualitativos, pero para empresas grandes, y ya estamos comenzando para empresas pequeñas, porque a la empresa pequeña y al egresado de AFIT hay que ayudarlo también a crecer. Todas las empresas grandes en algún momento fueron chiquitas, hay que ayudarle a ese chiquito a crecer. Me encantan los parciales con libro abierto, con laptop afuera, con celular afuera, todo afuera, menos consultoría externa. O sea, nada de consultores externos, usted concentradito en su silla, trabajando, ¿sí? Y me ha llamado la atención es que se les dificulta más. Yo les entrego inclusive un caso real, se los entrego con 8 días de anticipación para que lo lean y les pongo preguntas del caso, pero se les dificulta. ¿Por qué? Porque lo que ustedes decían, el conocimiento está ahí, pero encontrarlo, a veces encontrarlo en el cerebro hasta puede ser difícil, ¿sí? Y ya que me encanta
cuál esto de qué no se debe, qué considera que no se debería hacer en clase, por más disruptivo e innovador que parezca. Vea, no se debe canjear lo inmutable, no negocien los valores éticos, eso no se, por más, hombre, que ahora está muy de moda tal cosa, no negocie eso, no se meta en lo que no se debe, lo que no se ha cambiado en los últimos miles de años, usted no lo va a cambiar porque ahora existe una moda, eso es lo que yo haría. Listo, me muchas falta gracias. Todavía gente que no ha opinado, gente que quiere volver a opinar. Sí, sí, por favor. Sí, y ahí vamos de acá. ¿Dónde ti? Pues bueno, mi experiencia como docente ha sido más bien muy poca, pero como alumna sí toda la vida, entonces voy a responder la primera, que es cuando escuchan innovar en una clase, ¿qué se les viene a la mente? Y lo que yo pienso que todo profesor debería lograr, independientemente de cómo lo haga, es hacer que uno no se distraiga. Eso es lo único que tiene que hacer un docente. Independiente del método, si es un trabajo súper teso porque uno está ahí pendiente de que no pierda el hilo, porque entonces luego cómo lo va a hacer, o si es por el tono de voz, o si es por la actividad, independiente, yo creo que eso es innovar, hacer que uno no se despiste y que el celular no sea una, pues el celular no debe ser una dificultad para el profesor, sino más bien un reto de ganarle al celular. ¿Y qué has hecho tú para ganarle al celular? Cuéntanos un poco. No, pero es que mi experiencia no, como docente, muy poca, la verdad. ¿O qué harías? Yo me ¿qué harías? Distraigo muy fácil. Ya. Eso sí, tengo yo, entonces, por eso sí, sí me gusta hacer esa aclaración, creo que es lo más importante. Y cuando yo hablo con mis compañeros es lo mismo, el profesor se ve que es muy bueno, sabe mucho, ay, pero es que no es tan aburrido, es tan no sé qué. Entonces, yo creo que innovar es eso, hacer que uno aprenda, que esté uno ahí pendiente, clavado. ¿Cómo? Ya es la pregunta que se debe hacer cada docente. Listo. Regresemos acá entonces, acá los dos. Sí, y acá, y tercero. Sí, sí. Vamos primero a verte acá. Hagamos uno, dos y tres. Y de ahí vamos a terminar también con esta parte de acá. Sí, acá, estas tres partes de acá, que cuatro. Déjame, yo comenzaría como haciendo unos postulados. Es que hay dos problemas, uno el enseñar y otro el aprender. Digamos que el docente tiene por sí el problema de enseñar, pero de alguna manera le han delegado el problema de ver que el otro aprenda. Y eso es central. Entonces, me voy a ir al tema de aprender y me hago la pregunta antes de ponerme a innovar y a hacer, o sea, ¿qué es lo fundamental? Que él aprenda. La pregunta es, ¿qué diablos es aprender? Y usted tiene que tener una representación de eso. La representación que yo me he hecho de dar muchas clases es que en cualquier curso que tú des, todo curso tiene un dominio y un razonar, y ese dominio y ese razonar, que yo interpreto ese razonar, digamos, a través de Gagné y Blum, como conceptualizar, analizar, sintetizar y juzgar, o sea, hacer operaciones mentales finas con ese saber, con ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, voy a hacer una primera anotación que yo creo que es un sofisma del sistema, y es pensar que Internet es una fuente de saber, y pensar que Internet es una fuente de razonar. No, en Internet solo hay dato, información, y a lo sumo habrá los primeros niveles de conocimiento, pero no hay saber, porque saber es dominio y razonamiento. Entonces, lo primero. Y entonces ahí surge la pregunta más fregada que mueve todo el tema de innovación, porque innovación no es entretener. Innovación no es ganarle la pelea al celular. Ahí hay otra. Ahí hay otro elemento, y es a quién formamos, qué profesión está haciendo, qué disciplina está pretendiendo tener un dominio, qué profesión quiere profesar.
y cuando yo lo llevo a la ceremonia de grado, lo hago jurar. Lo hago jurar y le hago jurar un código ético de que él va a profesar, o sea, va a ejercer la profesión en conocimiento y la va a ejercer en razonamiento. En otras palabras, lo que está haciendo la universidad es dando fe de que sabe. Y en las profesiones, por ejemplo, en el caso mío que es de ingeniería, el que sabe, él sabe, él hace y él crea. O sea que tiene la profesión como tal, tiene tres propósitos muy grandes. Es alrededor de esos propósitos que yo debo definir eso. Eso no lo puedo definir suelto de esos grandes propósitos. Del de la clase, ¿cuál es el dominio? Y el de la clase, ¿cuáles son las intenciones? De lo que sepa, hace y crea. De crear. Entonces, esos guían toda la acción. Entonces, yo quisiera decir eso, porque lo otro es, yo me hago la pregunta, entonces yo hago un poco cogiendo tu respuesta. Entonces, yo me monto en tecnologías de información y cosas, porque yo tengo que entretener a los estudiantes. No, yo no soy un payaso, yo no soy un actor, yo soy un profesor. Es decir, no es la labor del profesor, no está contratado para entretenerlos. Está contratado, la palabra es enseñar, y ese enseñar tiene seriedad, ese enseñar, o sea, el que está enseñando tiene una presencia, o sea, hay que cargar a ese enseñar de una presencia para poder definir el tema innovar, innovar en el enseñar e innovar en el aprender. Entonces, digamos que ese es el marco que yo haría, que es un marco primero conceptual de todo el sistema de acción. O sea, para ti estaría absolutamente, digamos, hay una ruptura entre enseñar y entretener. O sea, para ti claro, son dos cosas que no se pueden claro, mezclar. Claro, no es que no se puedan, sino que no es la, no, puede lograrlo, pero no es el propósito fundamental. El propósito fundamental es que él aprenda. Entonces, el propósito fundamental no es, por ejemplo, evaluar. Y entonces respondo una cosa acá, que me gustaría que no se debiera hacer. Hombre, o cómo me gustaría destruir del sistema lo que nosotros llamamos evaluación. Ojalá los muchachos aprendieran por conciencia propia, por convencimiento. Porque el otro sistema es policío, es atroz, es atroz. A mí me encantaría eso, es decir, no tener que hacer eso por eso. Para constatar si sí estudiaste, para constatar si sí aprendió, porque no estoy usando la palabra en el fundamental que definió la palabra estudiante. La palabra estudiante, el origen griego, la palabra estudiante es el que ama la tarea de aprender. Entonces yo parto de que él ama aprender. Y entonces el aprendizaje como tal debe ser un goce. Y entonces, ahí sí puedo responder la última pregunta. Yo cuando doy las clases, me las gozo. Yo me las gozo y me gozo los estudiantes y los reto. Y les hago preguntas, y les hago chistes, y les hago cosas. En las entregas hasta nos disfrazamos. En la próxima entrega, que es cerquita Halloween, entonces ponemos un tema y ponemos en la calificación el factor wow. Y nos disfrazamos, y nos disfrazamos, o aún en un tema que hay que estudiar. Yo he sido profesor de muchas materias, alguna vez en física, para estudiar algunos postulados o algunos principios de alguno de Einstein, Newton y eso, entonces nos disfrazamos. ¿Y tienes fotos, de evidencias de eso? ¿Has evidenciado un poco en fotos? Porque sería otra cosa mía, es que evidencias de eso, muchachos, ¿no?, que me escriben todavía de Italia, acordándose de esas clases y diciéndome que, preguntándome qué hay de mí y todo. Vaina. Sí. Todavía se acuerdan, todavía se disfrazan, ¿no? O sea, que los impactó. Y lo otro es que ya es, los cursos no son iguales, entonces las estrategias no son generalizables, porque hay unos cursos que pueden ser cargadas de la utilidad, es decir, son utilitarios,
pero ahora hay un, personaje italiano de un libro que me acabo de dar mi hijo, que se llama La utilidad de lo inútil. Y ese libro postula una cosa que yo creo que es uno de los postulados centrales de la institución universitaria, y es el saber como goce. Y es que lo que reta una sociedad querer educar su gente es que debe convertir en goce el hecho de querer saber. Es el tema central. Y entonces el dotar de instrumentación a todo para poderlo justificar es horrible. Es decir, yo tengo que dotar de un fin utilitarista para poder enseñarle matemática. No, es que la matemática es también disfrute de saber matemático y el lenguaje y es expresión. Y ahí entra el enseñar. Ahí entra el enseñar, que es como el docente aborda, por ejemplo, un teorema como el de Pitágoras, que es un poco el ejemplo que tú diste. El enseñar cómo se hace un proceso, entonces yo le fijo una estrategia para que caiga en la cuenta de que tiene que dar instrucciones muy precisas. Pero no es solo el juego, sino que el proceso no puede tener fallas, ni puede tener, en el caso de él, no está sujeto a interpretaciones por parte del otro. Entonces la pregunta es, tú aprendiste a diseñar un proceso, pero también aprendiste a que no puede tener interpretaciones por parte del otro. Para mí eso, la innovación gira alrededor de eso, gira alrededor de cuáles son los conceptos centrales y alrededor de qué cosas hago para que esos conceptos centrales sí queden permanentemente fijados en esos. Tú quieres preguntar algo, ¿no es cierto? No, Alejandro. Pues no entiendo ahí, no sé si habrá alguna contradicción, nos dice que no es entretener, pero esos disfraces son lúdicos. O... No, pero es para hacer ¿qué? La clase. Ya, a ver. No es cierto. Sí. Es para hacer la clase en cosas. Por ejemplo, alguna vez cuando dije geometría descriptiva, alguna vez cuando no me estaban parando olas, ya no puedo hacerlo. Estaba más joven. Di un salto mortal en la clase. Ya no soy capaz de hacerlo, me quiebro. Que hay constancia de eso, mis estudiantes. O sea, es una manera de decirle, bueno, o otra, que lo hacen muchos profesores, se salen de la clase. Y otra, no les paro bolas, les digo, es problema de ustedes luego cuando estén ejerciendo la profesión responder por, es problema de ustedes luego cuando estén haciendo el proyecto que tienen que hacer en esta materia responder por, y el proyecto no reduce las exigencias. O sea, hay unas reglas también de no reducir las exigencias. U otro, se pone, por ejemplo, yo alguna vez enseñé geometría descriptiva y el problema es, digo que, por ejemplo, allá está Col Café. Geometría descriptiva es una materia de cálculo gráfico, es capaz de hacer lo mismo que un cálculo vectorial, pero de manera gráfica. Entonces la pregunta es, ve, midamos qué altura tiene la cafetera de Col Café desde acá. Eso es un problema. Y la otra, hagamos una escultura y veamos la sombra de esa escultura el día 20 de octubre a las 3 de la tarde. Y yo he puesto trabajos de ese estilo. Es decir, que tienen un componente completamente de un dominio de una materia, también tienen un razonar, pero también tienen el componente práctico. Pero es porque las materias tienen esa materia tiene ese eje. No todas las materias están obligadas a tener el componente práctico. Algunas son meramente lenguaje, como es la matemática, es meramente lenguaje. Cuando usted le pide a la matemática ser instrumental, le está pidiendo un propósito que ella no tiene. Esa matemática la tenés que montar es en el lado de la profesión. Es decir, tenés que obligar al profesional a ver
para qué diablos él la puede aplicar, y es el reto, pero es un reto que no tiene, está necesariamente en el curso de matemáticas. Lo mismo en la parte de idiomas, depende de la materia que dé, tiene o no refuerzo en inglés. Listo, hagamos las últimas intervenciones ya de ustedes dos y de la gente que no ha dicho nada. Son 5 personas que me faltan y con eso cerramos la primera parte, ¿de acuerdo? Yo solo quería hacer, en el caso de que cosas absolutamente disruptivas, y ahora que ya has tocado el tema de inglés, a mí me pasó una cosa muy curiosa este semestre. En la clase de procesos de manufactura, ese curso está en español y está en inglés. Y está en inglés es cuando vienen estudiantes de la Universidad de Purdue, de Estados Unidos, entonces normalmente la damos en inglés. Ese semestre la estaba dando en español y por cosas del destino yo tenía 3 estudiantes extranjeros, un francés y 2 holandesas. Obviamente la clase era en español, pero para ellas se les dificultaba un montón porque nunca habían, pues estaban en el proceso de aprender español. Y los chicos de, pues los colombianos, obviamente ellos sí hablan español, entonces se llegó como a un acuerdo y fue por iniciativa misma de los estudiantes, porque ellos ya sabían que yo ya había dictado alguna vez el curso en inglés, que dictáramos el curso en inglés. Entonces los estudiantes, por decirlo así entre comillas, se sacrificaron, porque igual no se sacrificaron porque yo les decía, venga, es que cuando uno pregunta si usted sabe inglés, todos dicen lo mismo. Escribo muy bien, oigo muy bien, leo muy bien, pero háblalo poquito. Entonces yo les digo, esta es la clase donde usted puede hablar un montón en inglés, sin ningún problema, y aquí ellos están beneficiados y todos nos beneficiamos. Y así fue que la clase pasó de ser en español a ser en inglés. Entonces ya a partir de ese hecho se estableció que en ingeniería de producción la materia de ahora en adelante, venga o no venga estudiante de Purdue, la clase se va a ofrecer en inglés y en español. Eso es como... Vamos contigo. Hay algo que decía el decano y que me parece bien interesante, es los sistemas evaluativos, el hecho policivo que tienen, y yo pienso que hay una cosa cultural, y es que nosotros vendemos los programas académicos y los vendemos con un objetivo, y es graduarse, y graduarse se calcula, usted le doy el título cuando la sumatoria de sus notas den, si no dan, no me importa si aprendió o no aprendió, si dan, se gradúa, ¿cierto? Entonces se vende desde allá. Si nosotros logramos cambiar el chip en el estudiante, bien, vea, usted no viene por nota, usted viene a aprender. Cuando viene a aprender, cambiamos las condiciones de la motivación, ¿cierto? Y la otra cosa que yo noto aquí es, todo esto es muy bonito, espectacular, pero también requiere, la innovación requiere tiempo, requiere dedicación, requiere concentración, requiere la lúdica, requiere el gusto de querer hacer las cosas. Nosotros desafortunadamente en América tenemos un modelo de educación que lo heredamos desde la época medieval europea, cuando los estudiantes en Europa estaban en sus estaciones y no podían sembrar, entonces se iban a la universidad y cuando... podían sembrar, se iban a sembrar, toda cosa. De ahí que nosotros tenemos en la universidad, tenemos semestres de 4 semestres, de 4 meses. ¿Qué viene? El estudiante se le embute todo. Yo esta próxima semana, los estudiantes están trabajando, haciendo 8 exámenes parciales, entregando 8 trabajos. ¿A cuál le pegan? ¿A qué horas? Es típico, yo he tomado fotografías de estudiantes que se los ve por allí con unas ojeras de trasnocho. La universidad, consciente de eso, en alguna época les facilitaba el poder trasnochar en la universidad. No sé si todavía lo pueden hacer, ¿cierto? Pero es una cosa impresionante. Eso mata cualquier proyecto de innovación. El estudiante ahí se le acaba el interés de aprender, de hacer cosas, sino voy a rescatar esta materia, me interesa el 3 o que me dé para el promedio, no más. Listo, vamos acá, contigo. Sí, 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 para los que no han hablado, ahorita los no, que yo, no han hablado. Yo ya participé empezando. Ahí participaste, sí. Al lado. Gracias. Bueno, yo voy a hablar un poquito como de mi experiencia, porque tengo como 2 puntos. Mi trabajo principal acá en la universidad es apoyar el diseño de los cursos virtuales. Entonces, bueno, ha sido un reto grande como tanto trabajar con los profes, poco a poco algunos se han ido animando pues como a cambiar su modalidad.
Ha sido un reto también con los estudiantes porque hay muchos que nunca han estudiado virtual, entonces es bien diferente. Y también pues como el equipo también pues ha sido como un aprendizaje. El otro punto que tengo es que soy profe de presencial, pues todo lo opuesto, soy profe presencial de una materia en pregrado que se llama Iniciativa y Cultura Empresarial. Esa materia es obligatoria para todos los estudiantes porque es el núcleo de formación institucional, entonces la pueden coger desde el segundo semestre hasta el último de todas las carreras, o sea, tengo desde administradores hasta músicos. Un músico no le encuentra como mucho sentido a que le enseñen y le hablen de emprendimiento y menos a trabajar en grupo, porque es un pianista que toca solo, entonces es complicado que aprendan a trabajar en grupo, entonces me toca irme como acomodando a la dinámica del salón. Normalmente son grupos muy grandes, de más de 30 personas. Entonces también por eso trato como de trabajar en grupo, como para facilitar un poquito mi trabajo y hacer la clase pues como más dinámica. Lo que yo hago desde la primera clase es que les advierto que no voy a dar jamás una clase magistral de 3 horas, porque aparte la clase es de 3 horas al mediodía. Entonces jamás va a haber una clase magistral en la que yo me pare 3 horas a hablar. Lo que yo hago es que ellos en su casa normalmente deben preparar un tema con casos, con artículos, con videos, y en la clase yo hago una introducción muy cortica, también me apoyo mucho de videos y ellos trabajan. Entonces todas las clases ellos van porque el seguimiento tiene un peso gigante. Es mucho trabajo para mí, pero es la forma de que como es un relleno ellos vayan. Sí. Es la realidad, pero pues ellos, entonces claro. Yo desde la primera clase les advierto que todas las clases saco nota. Cuando hacemos, por ejemplo, sesiones de creatividad, ellos se quejan. Por ejemplo, a los comunicadores les va bien, a los diseñadores les va bien, pero por ejemplo, alguien de administración se bloquea, se queja, no entienden, qué pereza, porque hacemos mucha solución de problemas, vemos técnicas de solución de problemas, de creatividad, o sea, a mí me gusta que ellos piensen. Y durante la clase, pues yo salgo muy cansada también porque ellos todo el tiempo me están preguntando, o sea, yo voy pasando por todos los grupos, yo tengo mi tema preparado, pero pues ellos se salen muchas veces del tema y terminan preguntando otras cosas. Utilizo mucho la calificación por pares, normalmente son las calificaciones las notas más bajitas, yo les entrego una rúbrica y ellos se tiran súper duro y son las calificaciones más bajitas, entre ellos se califican. Los pongo a hacer otro tipo de trabajos que ellos tampoco le encuentran mucho sentido, por ejemplo, que hagan videos, que hagan una investigación y no me entreguen el reporte porque es leer 20 veces el mismo reporte, sino que hagan un video, como lo quieran hacer, entonces hacen cosas muy chéveres, hacen, se inventan noticieros, hacen películas, bueno, hacen diferentes cosas, que hagan consultas y me lo entreguen en forma de infográfico porque sintetizar es muy complicado, es muy fácil copiar y pegar, pero cuando yo tengo que sintetizar ya tengo que pues como apersonarme del conocimiento y tratarlo de entender y transformarlo y plasmarlo en un infográfico con imágenes, con cifras, entonces trato de como que para ellos y para mí el trabajo sea un poquito diferente. Se quejan, algunos dicen que es un relleno, que para qué les pongo tanto, que soy muy cansona, pero pues a mí me ha funcionado y me gusta, pues entonces el día que ya no me gusta y se vuelve una cosa monótona, creo que no lo vuelvo a hacer. Ok, vamos contigo. Bueno, yo pienso que innovar en la educación va, o sea, debería ir enfocado a no solamente a que el docente dé información, que pues que como ya lo hemos hablado aquí, ya están los libros, están las fuentes bibliográficas, etcétera. Eso trascienda de dar una información a que el estudiante se sumerja, o sea, se meta en el cuento, se ensucie y aprenda para qué le sirve esa información o esa teoría que le están dando. Pienso que debemos como tratar de que el estudiante reflexione mucho en lo que está recibiendo, lo que está haciendo, lo que está escuchando, para qué le sirve, o sea, cuál es la aplicabilidad que tiene lo que el profesor está hablando o está viendo en una presentación. Entonces creo que el enfoque es a eso, a que el estudiante se toque, o sea, reflexione, sienta la necesidad y digamos que la importancia de lo que está aprendiendo y no solamente pensar que cuando esté en una empresa trabajando, sino también en su día a día, porque tenemos estudiantes en pregrado pues, que están arrancando primer semestre, segundo semestre, y a veces hablarles de que cuando estén trabajando lo ven muy lejos. O sea, estábamos hablando dentro de 5 años,
y de pronto también llevar eso a una realidad, digamos que actual, y es para qué te sirve a ti en tu día a día hoy saber, por ejemplo, un cálculo de pronto de una tasa de interés, si tú ya hoy, por ejemplo, existe para los jóvenes tarjetas de crédito, entonces, si a ti te dan una tasa, ¿eso para qué te sirve? ¿Qué tarjeta de pronto para ti es mejor? Si tu papá te está diciendo que financias para un vehículo, para una bicicleta, para lo que sea, cree que ya él, digamos, que pueda llevar a su propia realidad ese conocimiento que se le está dando. O sea, yo digo que así se motiva, se reta y se mete más en el cuento de aprender eso que le está el profesor hablando ahí, de hacer cálculos de valor presente, valor futuro, digamos que en un ejemplo de un tema financiero. Y en temas de evaluación, me gusta mucho cuando se trabaja por proyectos, porque digamos que es un proceso que el estudiante tiene la oportunidad de que si al inicio la primera revisión o la primera retroalimentación del docente, digamos que es baja, o sea, no cumplió con el objetivo inicial, se le tiene todavía una segunda oportunidad para mejorar ese aspecto, continuar con lo que falta y al final entregar el proyecto, o sea, tener ya algo tangible, completo, que cumpla con todos esos criterios de evaluación que se han establecido desde el inicio. Entonces me gusta ese proceso, que se le da la segunda oportunidad al estudiante y que también se reta que si le fue mal al inicio, todavía tiene la oportunidad de al final entregar algo excelente, incluso mejor que el que de pronto al inicio lo hizo por encima de él. Entonces es muy chévere, me parece. Vamos contigo, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo quiero hablar de qué me gustaría hacer, pero que no se puede hacer. Técnicamente sí se puede hacer, pero dadas las circunstancias, el contexto nacional, pues no se puede hacer. Y es, yo soy profesora de negocios internacionales y por eso mismo yo creo que al menos todos los estudiantes, por mí, todos los de AFIT, pero mínimamente los de negocios, deberían siquiera tener un intercambio siempre en su vida académica. Porque realmente ahí es donde se enfrentan a yo qué puedo hacer por mí mismo, qué he aprendido no solo técnicamente o conocimientos específicos de su área, sino para la vida, para las profesiones, hacer conexiones, hacer networking, a resolver inconvenientes con todo lo que ha aprendido o no ha aprendido en su vida. Yo pienso que eso debería ser como parte importante de un pensum, pero dado el contexto nacional y por muchas otras razones, pues en este momento eso no es factible de hacerse. Es una opción para los que pueden, y no solo cuando digo los que pueden me refiero a financieramente, porque también hay opciones para personas que tienen dificultades financieras hacerlas, pero definitivamente no se puede hacer obligatorio para todos los estudiantes de AFIP, pues que tengan un semestre de intercambio internacional. En cuanto a innovación o en cambios que generen beneficios o que generen pues mayores aprendizajes y no sé, resultados significativos, yo creo que todos acordamos que lo podemos hacer desde la didáctica o desde la metodología o desde la temática o en la evaluación, como en distintos momentos de la clase o del curso como tal. Creo que de alguna manera otros, pues por lo que he escuchado y por mi experiencia propia, lo tratamos de hacer en distintos momentos, algunos más exitosos que otros, algunos grupos funcionan, otros no. Creo que es supremamente importante una cosa que mencionaba el decano, y es, yo creo que lo primero es que uno tiene que mostrar pasión por lo que hace para que el estudiante también se empiece a apasionar por su clase y por su curso y por su carrera, que ellos vean que realmente preparaste clase, que te esforzaste, que te gusta, pero también es distinto, por lo menos pues yo doy clases en primer semestre de pregrado y también doy clases en maestría y he dado clases en séptimo semestre y definitivamente son distintos, y la manera de pronto de que les gusta aprender o que usted les pregunta a ellos, ¿usted prefiere el examen de esta manera o de esta otra? ¿Usted quiere hacer esto, no quiere hacer esto? Son momentos muy diferentes. En el primer semestre muchas veces me cuesta empezar a desarrollar pensamiento crítico, por ejemplo. Por decir, mi materia de primer semestre se dicta en inglés, el libro es americano, entonces en clase yo trato mucho de darle los argumentos no muy americanos, entonces el caso latinoamericano, el caso europeo, en Asia, es negocios internacionales, la globalización, entonces todo es perfecto en la globalización, o venga, miremos de lo malo de la globalización, los argumentos que hay en contra, pues, y ya dígame usted qué opina, y generalmente pues también depende mucho de la formación que han tenido, el colegio, de dónde vienen y demás.
hay unos que son más críticos que otros, pero muchos te vuelven como así, ¿usted qué quiere que le diga? ¿Usted qué opina? Y no, es que no es lo que yo opine, yo es tú qué opinas, es tu argumento, en qué basas tu argumento, no te puedes contradecir obviamente en tu argumento, etcétera, etcétera. Eso a veces cuesta mucho con los estudiantes de primer semestre, como digo, depende también mucho del colegio o su formación como inicial. Pero sí me gustaría, o trato, por ejemplo, no darles mucho mi opinión personal sobre un tema específico, sino darles distintos criterios para que ellos formen su propio, sus propios argumentos, digámoslo así. Listo, y contigo terminamos. Bueno, buenas tardes para todos. Yo cuando trato de responder esa primera pregunta de lo que se me viene a la mente al escuchar la palabra innovar, y esto es parte de lo que explica por qué estoy aquí, pienso en cosas que rebajan la calidad académica, pienso en cosas que no está demostrado que funcionen. En general tengo una mirada escéptica de lo que es la innovación en el aprendizaje, y por lo general cuando me proponen variar la forma como enseño y evalúo las cosas que me ofrecen para ello, veo siempre que se reduce la calidad, que de lo que se trata es más de utilizar tecnologías por utilizarlas. Entonces digamos que tengo como una mirada crítica, y pues estoy aquí en parte porque quiero saber qué es innovar en el aprendizaje. Entonces yo creo que gran parte del discurso de innovación en la enseñanza está muy en el aire, me parece. Creo que falta mucha evidencia científica de que funciona, creo que falta digamos una postura crítica de la academia frente a ello, etcétera. Y adicional a este comentario, pues quiero hacer otros dos para cerrar, y es que creo que hay que, pues uno no solo innova en términos del método, sino también de los objetivos o de los contenidos. Yo creo que siempre pensamos que pues la innovación se da como en el proceso, pero creo que también dar una materia con el propósito de lograr unos objetivos diferentes, pues también se concreta en un proceso de innovación. O sea, creo que la innovación tiene que ver también con los contenidos y con los objetivos, no solo con el proceso mediante el cual se llega a esos objetivos y contenidos. Y finalmente, también un comentario un poco disruptivo, es que me parece que no todo el conocimiento tiene que, digamos, creo que el discurso de la innovación está muy transversalizado por la dimensión práctica del conocimiento, y creo que no tendría por qué ser así. Creo que el conocimiento no es valioso únicamente porque nos enseñe cómo hacer cosas. Ese puede ser el objetivo del conocimiento en la educación no formal o continua, pero creo que no es el único. Los objetivos, digamos, de aprender desde la taxonomía de Bloom son varios, y en mi campo, que es el de las ciencias sociales, esa reivindicación que hago es muy importante hacerla, porque en las ingenierías o en los diseños pues es más clara la relación entre la dimensión práctica y el conocimiento, pero en algunas ciencias sociales no lo es tanto, y la dimensión, digamos, filosófica y teórica del conocimiento es completamente relevante. Y en ese sentido, dar una clase en la que nos dediquemos a estudiar un concepto y nos dediquemos a que los estudiantes entiendan cómo se ha entendido ese concepto, qué implicaciones tiene, etcétera, es completamente valioso. Listo, gracias. Creo que ha sido una cuestión muy interesante. Creo que podemos cerrar esta primera parte que les decía yo que duraba una hora. Me voy a poner más atrás porque yo odio estar adelante. O sea, en mis clases casi nunca o nunca estoy adelante porque no me gusta. Estoy muy atrás, los chicos están muy adelante. Y esto me va a permitir un poco explicar ahora la segunda parte, que es, bueno, ¿qué he hecho yo? Y qué dicen algunos autores sobre estos temas y qué queremos hacer, ¿sí? Esto puedo pasar. Hay algunas universidades que podemos estudiar, y esto un poco yo les diría que se pueden meter a investigar. Esta es Minerva, en los Estados Unidos. Los chicos, bueno, yo hablar desde la… Primero les voy a explicar dónde me voy a parar. Me voy a parar en el campo de la administración, porque mi área de trabajo es la administración. Segundo, me voy a parar en los temas del goce,
que dijo su colega del entretenimiento, porque yo estoy más en el tema de experiencias en clase, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan desde qué mirado, desde dónde yo me posiciono para comenzar a hacer los experimentos que yo he hecho en clase, ¿de acuerdo? Para estar claros en eso. Una primera tarea puede ser estudiar esta universidad, Minerva, en los Estados Unidos. 90% de los estudiantes son extranjeros, 10% son americanos. Los chicos estudian en 7 países de los 4 años. Los europeos hace tiempos que lo hacen, la Escuela Superior de Comercio de París, la Alta Escuela de Comercio también que está en París. Los chicos estudian en 3 continentes su carrera de administración. Eso genera evidentemente empresarios globalizados, bilingües, trilingües, etc. Yo sé evidentemente que es un modelo que es costoso, pero esta universidad actualmente está muy de moda porque es pionera en estos temas. Además que ellos están comenzando también a romper reglas en cuanto a evaluación, lo que hemos dicho. Los chicos ya no tienen notas de parciales, de final, proyectos, ¿sí? El profesor ya no es el docente, y me gustó ese tema, el rol del docente, porque ellos también dicen, no, es un facilitador, un coordinador, ya no puede ser alguien que de alguna manera se le puede llamar como profesor o docente, y están rompiendo reglas. Por ejemplo, ¿quién dice y dónde está escrito que uno debe dar clases en una clase? ¿Dónde está un contrato, un final contrato? Usted está obligado a hacer la clase en los 4 muros de su clase. Entonces, este tipo de gente está comenzando a pensar dónde dar clase y que no sea en la universidad. Entonces, yo les digo a los chicos, en el semestre, un reto que yo tengo en cada clase, ir a ver, este semestre necesito que por lo menos 2 o 3 clases las hagamos fuera de la universidad. Ustedes díganme dónde la vamos a hacer, escogen el lugar, organicen, vean cómo se financia el tema y nos vamos allá y hacemos una clase allá y me dicen qué objetivos perseguimos y qué vamos a hacer en esas clases. Eso es parte de los retos. Yo, me gustó mucho cuando Manuel Acevedo fue a CLADE ahorita que estuvimos en Medellín en esa conferencia, que les decía que ahorita en administración por lo menos van a enseñar mucho en función de retos. Me gusta el concepto de retos. Me parece a mí que nosotros deberíamos enseñar en función de retos que les pongamos a los estudiantes. Por ejemplo, en el tema de idiomas, yo les voy a poner 5 en el final a mis estudiantes si llegan a mí con un certificado de se han matriculado en algún idioma. Puede ser en internet o un curso en línea o un curso físico de idioma. Es un reto que les puse. Hasta ahora ninguno ha llegado con ese certificado o me ha demostrado que está estudiando un idioma, pero yo le digo, yo te voy a dar 5 si es que tú me evidencias que te has inscrito en un curso de idiomas, cualquier idioma, el que tú quieras, italiano, francés, ruso, alemán, el que quieras. En innovación, que es mi área, por ejemplo, les tengo otro reto, les digo, verán, necesito que ustedes hagan que creen que no pueden hacer, que es imposible de hacer para ustedes, y necesito que al final del semestre me evidencien esta actividad. Entonces, hay una chica que me dijo, yo no puedo vivir sin redes sociales, estoy pegada al Facebook, al Instagram, al Twitter, vivo con eso, pero hoy día decidí que voy a eliminar todo eso de mi vida, y lo eliminó. Y actualmente hay problemas porque el grupo tiene que llamarle al celular o a la casa para contactarse porque ella está incomunicable, o sea, se aisló completamente del mundo, pero dijo, yo voy a hacer el experimento, a ver qué me resulta. Y otro chico me dijo, yo nunca en mi vida podría, me hubiera imaginado hacer parapente, y acabo de hacer parapente. Y dije, tráeme esa evidencia en clase para ver cómo lo hiciste. Entonces, porque los temas de creatividad e innovación también implican riesgo, miedo, el miedo de no querer hacer por fallar, por equivocarse, el ridículo. Entonces, también les planteo unos retos, por ejemplo, sociales, lo que tú decías, les digo, basado en la película Paid Forward, cadena de favores, les digo, a ver, en Cali necesito que ustedes hagan algo por alguien y al final del semestre me cuentan su historia. ¿Qué hicieron para ayudar a alguien? No sé qué se les ocurra, pero necesito que ustedes ayuden a alguien o algo, hagan algo por los demás y al final del semestre me presentan este resultado y les pongo 5 al final. Entonces, les doy retos, yo les doy tiempo para que ellos hagan todo el semestre. Por ejemplo, en los libros igual, les digo, yo les doy libros de innovación, les digo, estos me gustan, pero yo quisiera que los grupos me planteen otros libros que yo no conozco y que sean buenos. Y aumentamos en la bibliografía. Hasta ahora estoy esperando que me presenten, todavía no lo han hecho, porque para ellos yo sé que ese sí es un reto complicado, porque algunos en su vida han entrado a una librería, no saben ni siquiera dónde queda una librería, pero ese reto ya les pongo, les digo, ojalá al final del semestre algún grupo me diga, mire, encontré este libro de innovación, ese libro es excelente, esto deberíamos ver en clase, ojalá. Entonces, enseño mucho en retos. Tienen esto en Dinamarca igual, miren esta universidad, ellos en cambio trabajan como comunidades, es un poco también lo que hablábamos también con Camilo en la comida, las relaciones de poder en el aula. Yo considero que más bien el aula debería ser una comunidad de aprendizaje, donde yo soy parte de la comunidad y no la cabeza de la comunidad, ¿sí? A veces a mí me gusta la palabra anarquía, porque cuando uno usa el concepto de anarquía, la anarquía significa autogestión, autoorganización y todos somos iguales. Hay un representante, pero no tiene posición jerárquica sobre los demás, somos una comunidad. Entonces, a veces digo yo, como estas universidades ya se plantea el tema de comunidad de aprendizaje y no el tema que el profesor vale más o es más que el estudiante y el estudiante está más abajo,
sino que todos somos iguales en clase, ¿sí? Entonces, estas universidades están comenzando a trabajar en temas de comunidades, dar clases en coworking, cambiar formatos de evaluación, cambiar formas de graduación. Por ejemplo, la Universidad de Mondragón en España. Ellos, por ejemplo, gradúan a sus chicos de administración si en el año 4 la empresa que crearon en el año 1 factura por lo menos 12.000 euros. Es lo que tú decías, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Solo se tiende tanto sobre 5 se gradúa, si no, no se gradúa. No, en España dicen no, no importa todas las notas, si su empresa factura tanto, usted tiene el subtítulo y se gradúa. Punto final. Las notas aparte, porque usted me demostró que tiene una compañía y que esa compañía está generando rentabilidad y está dando empleo a otras personas. Entonces, este tipo de universidades, Minerva, Chaos, Pilot en Dinamarca, Hyper Island, que está en Suecia, por ejemplo, están comenzando a trabajar ya modelos disruptivos de enseñanza, donde ya rompen las barreras de evaluación, las barreras de clase, los espacios de aprendizaje, el rol del docente, es decir, cuestionan todo. Entonces, yo creo que hay muchos ojos en estas universidades, porque mucha gente está viendo si esto realmente va a funcionar o no, pero son ejemplos que tenemos que estudiar. Y, por ejemplo, aquí sí me gusta IAFIT porque tiene este proyecto 50 que podría ser como esto, que comencemos a hacer cosas disruptivas en la enseñanza que tenemos en la universidad y ustedes están, los ojos de todo el mundo también estén en Medellín, en esta universidad, porque esta universidad está comenzando a hacer unos cambios que podrían o no funcionar. En los Estados Unidos hay Davis, por ejemplo, que él usa música para enseñar economía. Yo también enseño. ¿Yo qué hago en mis clases para enseñar planeación? Yo enseño creatividad e innovación, pero también enseño planeación estratégica. Entonces, ¿qué, antes qué hacía uno? Hace 10 años, ¿qué hacía yo? Cuando, porque yo tengo también 10 o más años en enseñanza. Yo les ponía la diapositiva y les decía, miren, esto dice tal autor, esto dice tal otro, el PowerPoint y ya. Y ellos pues se aprendían para la prueba. Ahora les digo, no, verán, yo necesito ahora que ustedes busquen una canción, la que les guste. Rock, heavy metal, bachata, reggaetón, vallenato. Y ustedes van a cambiar la letra por los conceptos que están en los libros. Vayan al libro, busquen los conceptos de ahí y esos conceptos le ponen en la canción como letra de la canción y vayan a clase y me van a cantar la canción. Y los chicos a veces me graban videos o vienen y cantan. Y hay un grupo, por ejemplo, que más bien hizo poesía. Me dijo, yo no puedo cantar, pero a mí me gusta la poesía y comenzó a declamar. Y declamó con los conceptos que están en el libro de qué es planeación, qué es meta, qué es indicador, ¿sí? Qué es visión, qué es misión. ¿Sí? Entonces, un reto más, hacer una canción. Hay otros que usan la metáfora del jazz también para enseñar temas de creatividad, porque significa enseñar lo que es improvisación, experimentación, mezcla de culturas, conceptos, sentido de comunidad, de colaboración. Y en Corea del Sur hay un tipo también que tiene un paper que les puedo pasar, que es Lee, donde él habla de un concepto que a mí me gusta mucho. Él habla de empresas académicas y él habla de universidades empresariales. Creo que el objetivo mío es un poco ir hacia allá. ¿Cómo podemos transformar a la empresa en un algo más académico y cómo podemos transformar la universidad en algo más empresarial? Creo que los conceptos también de spin-off también nos pueden ayudar en ese tema. Vean que en administración, por lo menos, se habla de que los profesores deberían pasar un año en una empresa y luego regresar al aula con el conocimiento adquirido en la compañía, porque los administradores somos unos bichos raros que podemos enseñar sin haber ejercido a veces. Entonces, hay esta gente que piensa que las cosas deberían cambiar en ese sentido. Ahora, ¿de dónde surgió un poco mi inquietud de investigación? Yo estudié en Ecuador el pregrado, me gradué en el año 99 y di en clases ahí en el 2000, o sea, me gradué y comencé a dar clases recién graduado y regresé 15 años después y me di cuenta que las cosas no habían cambiado en la universidad. Los profesores estábamos mejor en el tema de remuneración, de tecnologías, de beneficios, pero realmente la clase que yo dictaba o que veía a mis pares dictar era una clase muy parecida del año 1993. Sí, parece que el tiempo se hubiera congelado. Sí, yo salí de la universidad, regresé 15 años después y la clase seguía igual. Y la forma en que se dictaba la clase seguía siendo la misma. Entonces, eso me llamó la atención y también yo estudié, tuve suerte de estudiar en París. Hace poco estuve Yvonne Péqueux en Cali, que fue mi profesor ahí, y él es un tipo que es magistral absolutamente. Él llega a la clase y él lee lo que él investiga, lo que acaba de escribir. Y las 3 horas es leer eso, nada más. Él no utiliza marcador, ni pizarrón, ni PowerPoint, no utiliza nada. Él se sienta y comienza a leer. Si quieres quedarte, te quedas. Si no quieres, te vas. Si, tal vez hay suerte que puedas preguntar algo, pero eso significa interrumpirle. Entonces hay mucha gente que no se atreve ni siquiera a interrumpirle. Pero las 3 horas son así. Y yo hablé con Yvonne ahorita que fue a Cali y le dije, mire, estoy trabajando esto. E Yvonne me dio a entender como que él piensa que eso debe ser igual. Y él me dio clases en el 2008, 2009 y ahorita estamos 2016 y él piensa que todo debe seguir igual. O sea, él no se plantea el que esto deba cambiar de alguna manera
y él, estoy seguro que si voy a París este año, entraré a su clase y será la misma clase que recibí con él hace 8 años, igualito. Tal vez él estará un poquito más canoso, etcétera, pero nada más. El resto de la clase seguirá siendo exactamente la misma, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que, por un lado, como dice, menciona Fugueta, no podemos pretender que los estudiantes sean, ¿no es cierto?, una fuente a ser llenada y esta última fuente sea pasiva, evasiva e ignorante. Porque nuestro tiempo era diferente. Nosotros, cuando estudiamos en la universidad, el conocimiento tenía el docente, el libro era la Biblia, y había que aprender lo que él nos daba. Pero actualmente, ¿qué es lo que vemos? Lo que decían ustedes del fenómeno Google, ¿no es cierto? Usualmente lo que nos puede pasar en clase, ¿qué es? Que nosotros decimos algo y el chico dice, un ratito, yo acabo de buscar esto en el internet y tal autor dice tal cosa y eso está completamente opuesto a lo que usted me acaba de decir. No entiendo, estoy confundido. Y tenemos que estar en capacidad de saber cómo responder ese tipo de cosas, de que los chicos puedan cuestionarnos. Porque actualmente ellos tienen la capacidad de cuestionar porque tienen más acceso a la información y al conocimiento. Y como tú dijiste, es posible que solo sea dato, pero tenemos que demostrarle que eso es un dato. Porque a veces él le cree más a San Google que a nosotros mismos. Él dice, lo que está en el internet, esto es real, eso es cierto, y es posible que inclusive sea más cierto que lo que decimos en clase. Es decir, los tiempos han cambiado y no podemos pretender que los chicos son iguales. Igual el tema de la tecnología, hay algunos autores igual que mencionan que eso no es el cambio radical, que es una ayuda, que es un complemento, pero que no necesariamente el tema de la tecnología puede ser la solución que necesitamos, ¿sí? Hay Christensen en Still Disruptive, está también Hits University en 2014, que menciona que algunas universidades van a sobrevivir tal vez un tiempo más, pero se habla que algunas van a comenzar a desaparecer. No sé si ustedes han escuchado, pero algunos autores mencionan que va a haber más bien no un crecimiento, sino una desaparición de universidades en ciertas partes del mundo, por la falta de cambio. Este es el meme que más me gusta a mí, a veces hay alguna que no le gusta, pero los estudiantes se quejan mucho de eso. Yo tenía una ex alumna de la San Francisco en Quito, que llegó a España a hacer su maestría y me dijo, oye, es increíble, yo tengo un profesor que llega a la clase, pone el PowerPoint y comienza a leer. Y así son las 2 horas de clase. Y ella no aceptaba que la clase sea así, por ejemplo. Decía, ¿cómo es posible que en un tema de maestría tenga yo un docente que se dedique a leer las diapositivas? Entonces, eso también me hizo pensar en ciertas cosas. Lo que ustedes han hablado, los millennials, ¿no es cierto? La generación Z que habla más seguido, los chicos de ahora no son los mismos de hace 10 o 15 años y lo sabemos muy bien. Entonces, frente a eso, bueno, las interrogantes que hemos comenzado a ver el día de hoy. Por un lado, yo no me posiciono acá que cambiar, porque en el coloquio Claudia me decían, tú ya te posicionaste y vas a demostrar en tu investigación que hay que cambiar. No, por un lado, yo todavía no estoy seguro que haya que cambiar. Quiero investigar si es necesario cambiar. Y lo que ustedes han dicho, si hacemos cambios, ¿será que se mejora el tema de aprendizaje o no? Porque tampoco es cuestión de innovar solo por innovar, sino que eso debe dar un resultado concreto. Y lo tercero es que no estoy seguro que todos quieran cambiar, porque yo, en las experiencias que yo he tenido, no todos los alumnos les gusta. O sea, no pensemos que porque es chévere, todos van a decir, me gusta que sea chévere y quiero que sea chévere, o el goce, mentira. Hay chicos que se resisten al cambio y que les encantaría tener profesores que estén adelante, ellos sentados, y ellos asimilando el conocimiento y nada más. ¿Sí? ¿Ah? Exacto, el concepto de normal, de normalidad, de lógica como tal. Normal. Exacto. Exacto. Y por ejemplo, yo hago otra cosa que los estudiantes, ¿qué es lo que esperan de nosotros? Esperan que les expliquemos todo y les demos todo comedito, por ejemplo. Y yo a veces no les explico nada y les digo, o sea, les explico muy poco y les digo, mira, este es el canvas, tiene 9 cajones, son estos, listo, haz el trabajo. Y los chicos a veces dicen, oye, pero se quedan en el aire y como no les gusta leer, no van a buscar al libro o no buscan la información, entonces no aprenden. Y se quejan porque dicen, pero tú no estás explicando en clase y deberías explicar. Le digo, oye, pero está en el libro. Busca en el libro y regresas a mí y con eso discutimos lo que encontraste y lo que entendiste e interpretaste en el libro. Pero para ellos, si no fue tratado en clase, simplemente eso no existe. Y por más que haya libro, el libro es un tema esotérico, de oculto, medio prohibido, y por lo tanto, si no está dicho en clase, eso no existe de alguna manera. Claro, y por eso es que yo les obligo, y a veces me ha dado buen resultado porque algunos chicos, y eso es lo más duro, ¿cómo hacer para que los chicos lean de manera voluntaria? Ese es el gran reto que también tenemos, ¿cómo hacer para que los chicos lean de manera absolutamente voluntaria? Y yo al no explicarles, ellos tienen que ir al libro de ley, y yo me doy cuenta a veces en clase que ellos me dicen, pero en el libro encontré tal cosa, mira que en el libro dice tal otra cosa, y ahí me doy cuenta que yo jamás les dije,
busquen en el capítulo 5, ni 7, ni 8, sino que ellos mismos buscaron. Y ellos mismos encontraron cosas que les interesó porque fueron al libro de manera voluntaria. Un poco obligados, pero fueron voluntariamente y comenzaron a leer el libro. Entonces, ¿qué dicen algunos autores? Lo que decimos, el tema del rol del docente. Carr sostiene que el modelo tradicional de enseñanza más bien se va a invertir. Es decir, es posible que los pasivos comiencemos a ser un poco más nosotros y los activos comiencen a ser más los estudiantes. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo en clase para que los chicos tengan un rol cada vez más activo, para que se empoderen mucho más de la clase? ¿Sí? Esa es otra pregunta. Y hay autores... Ahí yo te diría que lo que me ha gustado a mí, pero lo que a mí me ha gustado es que los chicos se han vuelto activos por cuenta propia. Verás, yo... Yo creo que hay que hacer ambas cosas. Por un lado, darles la cancha, porque hay cosas, es decir, ¿estoy dando la oportunidad para que él sea activo o no? Primera pregunta. Y una vez que yo le doy cancha para que él sea activo, ¿él se está activando o no? Esas dos condiciones son necesarias. Por ejemplo, en mis clases es interesante porque yo no sé en mi próxima clase qué va a pasar. En la de creatividad, yo llego a clase y yo digo, Dios mío, yo no sé qué va a pasar en esta clase, porque los chicos hacen la clase. ¿Y qué significa hacer la clase? Que ellos están pensando en qué actividad disruptiva pueden hacer dentro del aula. Entonces, yo llego a mi clase y algún grupo ya tiene algo listo. Iniciativa absolutamente de ellos. A veces, muy pocas veces les digo, miren, tratemos de este tema, porque algunos de ustedes han mencionado que hay que fijar un tema. No, a veces no hay tema y ellos mismos crean la clase. Entonces, por ejemplo, yo voy a enseñar una foto ahí, pero cuando fue la firma del tema del plebiscito de La Paz y que ganó el no, unos chicos hicieron una actividad sobre La Paz. Yo nunca les pedí, nunca me imaginé que iban a hacer algo de La Paz, pero llegué a mi clase y había una actividad sobre el tema de La Paz porque ellos les había impactado este tema del resultado del plebiscito. Entonces, ahí las dos preguntas es, ¿le estoy dando cancha para que esté activo? Y segundo, ¿dándole cancha, él está siendo activo o no está siendo activo? ¿Sí? Montero, Davis y Diazo hablan lo que hemos hablado, el teatro. Por ejemplo, yo he usado mucho el teatro también, no sé cuántos han hecho teatro, pero yo para explicar ciertos conceptos, liderazgo, por ejemplo, hay para explicar lo que es liderazgo participativo. Profes, sí. Es que usted no enseña finanzas. Ah, verás, me pasó interesante, he hablado con profes de finanzas y una primera cosa que me han dicho es, en mi materia no puedo hacer esto. Y después les dejo sentada la idea, sembrada, y me dicen, ¿sabes qué? Ya se me ocurrió algo. Y comienzan a trabajar la idea. Entonces, yo les voy a decir que algunos me dirán, no, esto no puedo hacer, no. Y es cierto, pero no es tan fácil. No, exacto. Exacto, y estoy de acuerdo. Y la materia de innovación permite más cosas. Exacto, exacto, exacto. Sin embargo, a mí me parece que no debemos descartar exacto. Tema, exacto. O sea, poder poner un tema y sobre el que ellos trabajen y que no sea todo sorpresa, porque es que para innovación la sorpresa puede ser muy bacana, pero para los que tenemos temas diferentes, pues como finanzas, por ejemplo, una sorpresa en finanzas no puede ser de ese tamaño, sino que hay que decirles el tema es valoración y en valoración... Exacto. Invéntesela, o sea, invéntesela, pero valoración. Entonces, claro, eso te quería decir que, sí, sí, sí. Que a mí me parece que no es endiablar a que se ponga un tema para que ellos sean creativos, sino que sobre un tema ellos también son muy creativos. La experiencia mía es que uno a los estudiantes le puede entregar lo que quiera y con lo que uno les entregue, ellos construyen. O sea, yo les tengo mucha confianza y sé que mientras más les entrego confianza, más cosas traen. Y empieza el grupo a retarse uno al otro. ¿Qué trajeron aquellos? ¿Qué tendremos que traer? Entonces la varita empieza a subir. Entonces esa manera de poner trabajos es muy buena cuando ellos empiezan a tener que traer. Exacto. ¿Sí? Sobre un tema que no se ha tratado, porque la idea es sí, esa. Sí, sí, sobre un tema que no se ha tratado. Me gusta el cuento de no se ha tratado el tema, ellos son los que van a abrir plazas sobre el tema y a cada uno le pondremos un tema, pero cada uno tiene casi que por orgullo la obligación de superar a los otros y se crea una enseñanza grupo a grupo.
O sea, dejamos de ser nosotros el centro, somos los coordinadores. Exacto. Y cada cosa que trae un grupo entra a ser parte de lo el aprendizaje de todos. Y ellos mismos se encargan de llevar las cosas para hacer esa didáctica. Sí. Entonces, me gusta ese concepto porque yo diría que esto no debe ser una idea, una receta preestablecida, sino que yo les hablaba con Edison y con Camilo, les decía, esto debe ser un rompecabezas y que cada docente coja la pieza que más se adapte a lo que él hace o que más le parece que es pertinente, pero no necesariamente es un juego que hay que comprar todo hecho, sino que cada uno coge el componente que más se adapte a lo que hace cada uno en clase, ¿sí? Entonces, teatro puede ser una alternativa, la música, el juego puede ser otra. Yo para enseñar temas de liderazgo, por ejemplo, estoy viendo teatro, les digo, necesito que teatralicen temas de liderazgo participativo, autocrático, paternalista, pero en lugar de yo explicar y estar adelante, quiero que cada uno me ejemplifique eso y hagan teatro en cada uno de los grupos para que todos entendamos qué significa un líder autocrático, un líder participativo, un líder paternalista, etcétera. ¿Sí? ¿Tú querías decir algo? Quería pegarme del término confianza. Porque a veces hay profesores como que dudan de las capacidades de los estudiantes o subestiman esas capacidades. Porque a veces ellos emplean cierto lenguaje que da la impresión de que de pronto no van a ser capaces, pero no necesariamente. Nos pasó hace poco con el nuevo sistema de evaluación que estamos implementando, que apunta más hacia el desarrollo de pensamiento crítico, que un profesor al final, la estudiante le entregó el examen, le dijo, profe, qué examen tan difícil. Entonces él se fue ahí mismo después de que entregaron todos, y fue el primero que calificó y la estudiante sacó una nota por encima de 4. Y cuando hizo el feedback le preguntó, ¿por qué dijiste que muy difícil cuando sacaste esta nota tan buena? Entonces la estudiante le contestó, profe, porque tuve que pensar. Entonces, no es que ellos no sean capaces, sino que es que a veces la pereza mental a veces les puede. ¿Sí? Entonces, es importante también retarlos para que ellos mismos se den cuenta que, pues, que pueden. Y nosotros también tener esa confianza en ellos de que porque o son perezosos o porque muestran ciertos comportamientos en la clase, entonces por eso yo voy a bajar el nivel de exigencia. No, yo creo que eso no es negociable. Claro. Hasta que le den el micrófono, por ejemplo, yo hice un experimento interesante y vean que los estudiantes lo que hacen es repetir lo que les damos en clase en el examen. Y yo les cambié, les puse un examen donde les invertí completamente la información y la información estaba en partes equivocadas y ellos tenían que simplemente reorganizar la información para solucionar un caso. No pudieron. Porque ellos decían, yo donde decía proveedores tenía que estar la información de proveedores, donde decía clientes había que tener la información de clientes y como yo les invertí, les cambié la información y puse en todas partes, no pudieron hacer la prueba. Se pasaron 3 horas tratando de resolver, llegaron con dolor de cabeza, se quejaron conmigo, dijeron, nunca en la vida he tenido una prueba tan difícil. Y en la siguiente clase resolvimos la prueba y yo me demoré 5 minutos en la resolución porque les dije, miren, era solamente cambiar la información. No había que calcular, hacer nada, solamente cambiaban de bloque la información y el examen estaba resuelto, se hubieran demorado 15 minutos o media hora. Ese tipo de experimentos también han sido muy buenos. Y parte de la palabra, mire lo que tú decías, exponerles a temas reales. A los chicos hay que decirle, ustedes pueden, enfrenten al tema real y resuelvan tal o cual problema o situación. Me parece que eso también es importante, ¿sí? Dale. No, yo quería decir algo. Hace poco volvió a circular en Revista Semana la historia o anécdota de un periodista uruguayo que tiró la toalla. Por los alumnos no podían, él contra los smartphones, el Facebook, tiró la toalla. Yo casi lo hago también, pero necesito la cátedra. Yo mencionaba al principio lo de los celulares, es porque mi cátedra acá es muy práctica. Entonces yo los pongo a armar un circuito y ellos son jugando al celular. Es imposible con ellos, el circuito no les funciona finalmente. Miles de cosas que no tienen ahí sentido usar un celular. Entonces depende del tipo de clase que se está impartiendo en ese momento. Lo otro es que yo sigo pensando, somos nosotros los docentes los que tenemos que cambiar rápidamente. Ellos van a 1000 y casi quitaron la toalla porque uno no alcanza. Una anécdota real que voy a contar. Hice todo el esfuerzo, pedí permiso aquí, casi al Ministerio de Educación para llevarlos a una central telefónica de UNE para que vieran la fibra óptica, el funcionamiento de Internet, todo. Lo llevé con mucho esfuerzo. Cuando estábamos explicando lo de Internet, uno de esos muchachos alzó la mano. Me dijo, profe, yo tengo una pregunta, y con los ingenieros de UNE, sobre Internet. Yo pensé que me iba a preguntar algo, que me iba a corchar, bueno, no sé. Me dice, ¿cómo es que, por qué nuestro Internet es tan lento? Y yo, ¿por qué? Es que vea, yo soy gamer, juego a las 2 de la mañana con los de Corea.
y cuando yo le disparo una flecha, ni siquiera él se tiene que parar despacito y me evita la flecha. Y yo no entendía qué me estaba diciendo. En cambio, cuando él me dispara, me mata y no me deja ni parar. O sea, me quedé mudo, no dije más nada, pues. Y yo me demoré 2-3 meses bregando a conseguir esa cita. Entonces digo, pues es un muro, no sé si estos encuentros sirven para uno, valga el verbo, disrumpir ese tipo de cosas que me pasan a mí en la vida real. Gracias. Sí. Profe, recomiéndele que a las 10 de la mañana hoy empiece a disparar flechas. Claro. Eso digo, muy complicado. Ellos están en otra onda, en otro mundo. Están en otro mundo. ¿Sí? Vení. Sí, dale. Pero es que, pero yo siento que es que nosotros también fuimos alguna vez jóvenes y nuestros profesores tuvieron que luchar con nosotros. O sea, en mi época uno lo que hacía era cómics, uno lo que hacía era dibujos, uno no le ponía bolas o hacía chistes malos. Yo recuerdo en la universidad, la única vez que me han echado a mí de clase fue en la universidad por un chiste malo y por estar distraído haciendo cómics. Uno también no tenía su smartphone, pero uno hacía otras cosas. Entonces, siempre los jóvenes irán en una velocidad diferente a otra, y nosotros lo que tenemos que hacer es, mejor dicho, si los vemos como, hablando en términos de mercadeo, si los veo como mis clientes, yo tengo que entenderlos, ¿sí? Y ellos no tienen que hacer el engagement conmigo, yo tengo que hacer el engagement con ellos. Claro. Ahora, para lo que acabas de decir, hay que tomar en cuenta, como dice Arthur, que los chicos son distintos, algunos son visuales, auditivos, y otros son kinestésicos. Entonces, a los que pintan mucho, yo, por ejemplo, ahora que les pedí también este semestre, como están armando un negocio vivido, un negocio nuevo, los chicos de creatividad, les dije, traigan plastilina, traigan Legos a la clase y ármenme en su negocio. Cualquier figura del negocio. Entonces, los chicos que tienen tendencia a dibujar, a crear, estaban felices, porque les daba el chance de usar sus manos y comenzar a construir algo. Entonces, lo otro es que tenemos que incorporar en el aula cosas que sean visuales, cosas que sean auditivas, pero también cosas para que ellos manejen sus manos. Porque hay chicos que si no manejan las manos, no se meten en el juego, porque ellos aprenden así, moneando, jugando, interactuando. Sí, eso también es muy importante. ¿Usted qué opina del modelo de Lego? ¿De qué? Lego nos está entregando para las aulas. ¿Lego Play? Sí, Lego. Eso digo, todo lo que permita que la persona pueda manejar diferentes sentidos y pueda usar diferentes extremidades, etcétera, es absolutamente válido. O sea, lo peor que podemos hacer es que el estudiante esté pasivo en el aula sin hacer nada. Esa es la peor cosa, ¿no? Entonces, Nobrega, por ejemplo, que es un brasileño, dice que no hará falta estudiantes ni profesores excepcionales, sino geografías excepcionales. Entonces, por ejemplo, en la Santiago, yo voy a pedir siempre la peor aula de la clase. Este semestre me dieron la más mala, creo. Pero eso fue porque me tocó, después cambié de aula. Pero dije, qué bueno que me tocó la peor aula de la universidad, porque el primer reto de los chicos que les dije, ¿ustedes creen que podemos innovar aquí? Nadie me dijo que sí, dijo, imposible. Listo, la próxima clase ustedes me van a transformar el espacio de clase en un ambiente creativo, en un ambiente donde ustedes puedan innovar. ¿Y qué comenzaron a pensar? Temas de aire, temas de comida, temas de bebida, temas de mobiliario, comenzaron a crearme una clase completamente distinta. ¿Sí? Entonces, parte de lo que ustedes podrían hacer, si llegan a un aula y no les gusta, ¿cómo podemos hacer para transformar esta aula y que esta aula sea un aula donde podemos aprender? Y después, claro, es un problema porque toca desmontar todo y dejar como quedó, pero como estaba al principio, pero es parte de lo que también estoy trabajando. A mí me gusta mucho Goffman, que es un autor que habla de todo esto que yo he aplicado, parodias, pantomimas, farsas, practical jokes, surprise parties, que también los he hecho. Es un tipo que crea otro tipo de realidades. Y hay un tipo como Shanlat que también habla de generar eventos catalizadores en la vida de las personas para cambiar los modelos mentales. Y con esto voy a cerrar tal vez, y aquí voy a enseñar, ahorita esto de aquí voy a pasar rápidamente por tiempo, esto les puedo dejar. Yo básicamente estoy en el modelo, ya me pasé demasiado. Yo estoy haciendo básicamente, esto les voy a dejar. Yo hago básicamente intervención, o sea, investigación, acción, o sea, al mismo tiempo que investigo, transformo la realidad, y es lo que hago en mis clases. Hago experimento para investigar y saber más, pero al mismo tiempo también cambio completamente la forma en que se enseña en el aula, ¿sí? Entonces, esto voy a avanzar rápidamente y pasemos a ver un poco lo que yo hago. Vean que de alguna manera estamos... Esto, por ejemplo, es para dar la palabra en clase. Un grupo se inventó y me dijo, como éramos 40 y todos querían hablar y parecía un mercado, los chicos dijeron, no,
Cada grupo debe tener esta cosa que ustedes ven aquí adelante y con eso el grupo que quiere hablar, alza. Y a ese grupo se le va a dar la palabra, o sea, el tema de orden interno, porque si no, no nos entendíamos en clase, ¿sí? Este grupo también me creó estos abanicos con mensajes de innovación, me dijeron, entonces ellos repartieron al resto de grupos, dijeron, todos deben tener este abanico con mensajes de innovación, en caso que haga mucho calor, simplemente manejamos esta especie de abanicos. Y mira lo que decían de los disfraces, ¿no? Ahí están los disfraces, ¿sí? Hoy día también en la Universidad del Valle, unos profesores iban a dar unas clases de liderazgo y me dijeron, vamos ahora a hacer que se disfracen de superhéroes y que den soluciones heroicas a cierto tipo de problemas de gestión de organizaciones. Entonces, yo les dije, o sea, estas ideas no son mías. Este grupo que está aquí dijo, hagamos, pero que sea un tema con relación a un personaje y cada persona debía ir disfrazada de un personaje X, ¿sí? Por eso está la Pocahontas, la Blancanieves. O sea, ellos mismos ponen las reglas de los juegos. Yo no les digo hagamos disfraces, sino que ellos mismos dicen, hagamos una sesión de disfraces y pongamos estas reglas y estas condiciones para toda la gente que va a la clase. Entonces, yo les digo, muchas cosas que hacemos en el aula, las hacemos. Por ejemplo, yo tenía que ir de ogro, pero realmente ahí, a veces hay en Casa de Herrero, cuchillo de palo, no sabía qué hacer para hacer un ogro, pero se me ocurrió el ojo que todo lo ve. Y me hice una camiseta con el ojo que todo lo ve, y es más, yo me tatué temporalmente, pero me hice un tatuaje en el brazo con un ojo. Entonces, yo fui así, porque era el cíclope. Entonces, fue un reto para mí también, porque yo jamás en mi vida he pensado tatuarme, no sé si lo llegaré a hacer, pero me hice un tatuaje temporal para entrar en el juego con eso. Y vean que fue un reto que yo también levanté, a mí también me ponen retos. Un estudiante me dijo una vez, se quejaba y me dijo, usted nos manda muchas tareas, yo quiero también mandarle tareas a usted. Y le dije, perfecto, no sé cuántos de ustedes, a sus alumnos les mandan tareas a ustedes, pero a veces los chicos me mandan tareas a mí. Porque me dicen, ¿y por qué solamente usted? Nosotros también, le digo, sí, perfecto, denme tareas también a mí y yo traigo la siguiente clase. Ellos también hacen juegos lúdicos, ellos inventan estos juegos para conceptos. Entonces, ¿qué es innovación radical? ¿Qué es crowdsourcing, crowdfunding, etcétera? En lugar de ver eso en clase, estos chicos saben que tienen que ya venir con los conceptos a clases y ellos hicieron un juego que es con estas bombas o globos que se prende una mecha y se va consumiendo el tiempo hasta que el estudiante contesta. Contesta y pasa el globo a otra persona. Entonces, esto gustó mucho. Un grupo los llevó, fue iniciativa de ellos y miren lo que digo, ¿no? El goce, lo que decías tú. El aula de clase se convierte en un espacio donde todos gozan, donde todos les gusta, donde todos se diviertan, la pasan bien y además aprenden, porque ellos tienen que saber los conceptos. Pero ellos crean estos juegos que yo no se me ha ocurrido, pero van creando. Ellos también llenan las paredes de mensajes de innovación, se transforman el aula y van también empapelando, poniendo cosas en el aula para transformar el aula de clase. Hicimos, por ejemplo, yo dije, a ver, ¿cómo puedo ser yo para llevar a una persona que sea diferente a las demás? Ustedes saben que Cali es la capital mundial de la salsa. Entonces le invité a una chica que canta rock, una rockera que también canta salsa y que es un camaleón porque uno le ve de rockera de una cosa y de cantante de salsa con otra pinta, maquillaje, peinado y vestido y es capaz de cambiarse. Y dije, para que ellos sepan lo que significa ser bueno o malo, ser diferente, voy a llevar una rockera a clase. Y ahí sí hicimos un tema, dijimos, toda la clase tiene que tener ambiente de rock y todos vamos a ir rockeros a clase porque va a venir esta rockera a contarnos, ¿no es cierto?, qué significa ser distinta. Y mira que estamos todos ahí. Sí, yo estoy con mi camiseta de pantera, estoy vestido de negro y los chicos tienen sus chaquetas de cuero. Todos fueron así, ¿no es cierto?, con sus guitarras, casi toda la clase fue así. Es lo que les digo, no todos fueron así. Otra cosa es que esto no es obligatorio. Ojo, no es que yo sancione a la gente que no va así. Pueden ir sin nada. Hay chicos que no entraron en el juego, por ejemplo. Ellos fueron normalmente. Algunos dicen, no, pero es que yo trabajo, no voy a ir al trabajo así. Otros no les importa, ellos van en el mío. En el transporte público van con peinados raros, con cosas raras, y más bien me dicen, mira, al inicio me molestaba porque todos me quedaban viendo, ahora ya no me importa. Y me gusta ser diferente, amo ser diferente y me gusta ir diferente en el mío, y no importa que me miren, ya está, eso está ahí, ya no tengo miedo. Este grupo me tenía que presentar un proyecto estético, una cirugía plástica con tienda de ropa, un negocio híbrido, y fueron así. Yo no les dije nada, llegaron a la clase, se disfrazaron de esa manera y comenzaron a exponer su proyecto de innovación. ¿Sí? Entonces, ellos comienzan a pensar por sí mismos de cómo hacer cosas disruptivas en el aula y hacer cosas completamente distintas. Esta es la idea más loca que me han presentado, ¿sí? Un grupo me llamó un día y me dijo, profe, porque esa es otra cosa que no logro yo hacer, que no me llamen profe, pero eso también es otro tema que es importante, que nos llamemos todos por el nombre, alguien lo mencionó. Me dijeron, queremos hacer una pijamada en clase. Y yo dije, ¿pijamada? Entonces, yo, la única regla en mi clase es que no está
permitido usar la palabra no. Entonces, yo como soy innovación no les puedo decir, no, estás loco, o sea, es que están locos. No dije nada y hace unas dos semanas más o menos el grupo me llamó y me dijo, profe, necesitamos que nos abran el aula lo más pronto porque tenemos que hacer algo ahí. Yo nunca me imaginé que hacer algo en el aula era hacer esto. ¿Qué hicieron? Cogieron todos los pupitres y les refundieron al final unos encima de otros. Yo dije, ahora con la universidad nos van a reclamar porque pusieron todo atrás y me despejaron todo el aula. Y pusieron colchas para toda la clase para que todos se acuesten o se sienten para la clase. Y ellos cambiaron completamente el espacio de clase. ¿Quién dice que la clase tiene que ser en un pupitre? ¿Quién dice que todos debemos estar sentados en el aula? ¿Quién dice que todos debemos ir vestidos de cierta manera en el aula? Por ejemplo, me estudió algo chistoso esta semana, por una reunión estuve que ir con traje, yo nunca uso traje o muy poco, corbata jamás, y tenía reunión con una chica y no me vio, yo pasé por ahí, volví a pasar, no me vio, y cuando dije, oye, reunámonos, me dijo, profe, perdón, pero no le reconocí, vi una persona que pasó con traje y pensé que no era usted. O sea, ellos estaban tan metidos en la lógica que yo voy muy informal, que viéndome a mí de traje ya paso desapercibido. Este otro chico me dijo, usted estaba de traje, no le vimos. ¿Por qué pensamos que uno tiene que ir internado de traje, de corbata, o las chicas tienen que ir con vestido, con tacos? ¿Quién dice eso? ¿Dónde está en el contrato de mi trabajo como profesor que me dice usted tiene que ir encorbatado a dar clases, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, yo me he visto mucho como ellos y de alguna manera eso ha gustado también, pero cuando me ven de terno ya no me reconoce. Miren, el tatuaje, lo que decía, para que ustedes vean que no es mentira, ¿no? Un tatuaje temporal, no muy bueno, me hicieron así un poco al apuro, pero la idea era el reto también yo sentir... Yo por lo menos también sentí por mí mismo el reto y decir, a ver, ¿me podré tatuar algún día o no? Y algunos profesores, por ejemplo, que se escandalizaban, un profesor tatuado, sobre todo en administración, porque tal vez en psicología hay profesoras en el Valle que son tatuadas, pero profesor de administración tatuado, parecía que ese paradigma no puede ser asumido, ¿no? Sí, sí, perdón, yo aquí coincido con algunos que dicen pues que tienen sus reservas con respecto a la palabra innovación. En el caso mío, que es tan práctico montar circuitos electrónicos, pues yo no aplicaría esta parte pues tan lúdica. Aunque algunos me insinúan, ¿qué pasa si le meto un alambre, un clip a un tomacorriente a 110 voltios? Yo les digo, piensen más bien un poquito qué puede pasar si va a hacer eso. Piense antes. Entonces, esa parte, pues con todo respeto, no coincido ahí. Pero la pregunta que tengo para John Paul es, después de toda esta lúdica y todo esto, ¿cómo sensa usted si el estudiante aprendió, asimiló lo que está enseñando? Eso es muy bonito, pero bueno, hay que evaluar algo. Entonces, llegamos a un punto en la materia donde ellos tienen que crear un negocio híbrido, un negocio nuevo, tienen que fusionar conceptos, crear un negocio nuevo, ahí termina la parte de creatividad y comenzamos la parte de innovación. Y realmente, después de algunas actividades, yo hice la pregunta, a ver, ¿todos sienten que tenemos un proyecto nuevo que es algo que no existe y que es algo que innovador completamente? Todos estaban de acuerdo que sí, que tenían un proyecto nuevo. Entonces, es lo que tú dices, yo les califico en el estado final. O sea, les pongo unas notas parciales que me toca pasar, porque eso también he peleado con la universidad y hasta ahora no lo logro solucionar, pero lo que me interesa a mí es el resultado final, es decir, ¿tienes un proyecto nuevo o no? ¿Tienes un proyecto creativo o algo que no existe, algo que podría ser realmente novedoso? Nadie me dijo no, todos me dijeron sí, tenemos algo nuevo, perfecto. Ahora sí que tenemos algo nuevo, comencemos la etapa de operativa, que es la innovación, que es el modelo de negocio, que es otro tipo de cosas, pero el resultado está ahí, justamente es lo que decíamos, al final deberíamos evaluar. Y el resultado final que es saber hacer. Alguien lo dimensionó, ¿cierto? No el saber, sino el saber hacer. Él ya sabe hacer un proyecto y ha creado algo completamente nuevo. ¿Sí? Que, miren, aquí están las chicas en pijamadas, por si acaso, ¿no? Por si acaso crean que no es cierto. Ellas fueron, llevaron sus pantuflas, sus pijamas y todo, o sea, y expusieron su proyecto. O sea, fue una idea de ellas y lo van haciendo, ¿no? A veces hemos hecho debates en clase, ha funcionado muy bien. Para los temas de encaje, por ejemplo, una chica me planteó llevar justamente algo para armar. Me dijo, yo quisiera llevar este aparatito y con eso los chicos puedan armar esto y entiendan lo que significa encajar una cosa con otra. Listo. Entonces, en lugar de explicar lo que es el encaje, cada grupo tenía que armar esto en 3 minutos. Entonces, usan rompecabezas. Miren, aquí están, esta foto es muy importante, porque miren aquí atrás, esta chica estaba trabajando, entonces ya no le cuento, pero los dos chicos que están acá son los que nunca se sentaron, nunca se acostaron. Ellos resistieron. Ellos son los que más resisten en mi clase, ellos no quieren. Y yo no les penalizo porque ellos tienen derecho a no querer. Pero eso me evidencia a mí también que no necesariamente todos quieren que cambien las cosas. Hay gente que no está dispuesta a que esto cambie. Pero claro que es lo que tú decías. Estos chicos tienen la materia un poco por lleno. O sea, son chicos que están ya para graduarse y les tocó coger creatividad e innovación porque ya esto les tocó. Porque ya si no tocan, no se gradúan.
pero ellos, yo he sentido que hay resistencia, no sé si por eso del relleno, pero no necesariamente todos los chicos están contentos.